Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Lara Vidal y, para vuestra suerte o desgracia, voy a acompañaros a lo largo de estas jornadas técnicas de empleo de Santa Cruz, cuartas jornadas técnicas de empleo de Santa Cruz. Para dar la bienvenida, eh, está con nosotros el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Bueno, buenos días a, a todos y a todas. Gracias por estar en esta jornada. Demuestra que que ustedes, aunque son expertos o se dedican al mundo de la empleabilidad, pues tienen vocación de superarse, de mejorar, y eso pues, dice mucho de, de su motivación y sus ganas. ¿no? Santa Cruz de Tenerife en los últimos dos años ha rebajado su tasa de desempleo en 7.300 personas que han encontrado empleo. Eso significa un 28% menos de tasa de desempleo. Estamos en torno a los 20.000. En el año 2011 teníamos, me parece que fue el récord, 33.000. Es decir, que la tendencia económica que tenemos en la ciudad es una tendencia favorable a la creación de empleo. Seguimos siendo el municipio en la isla de Tenerife donde uno de cada tres empleos que se firman en Tenerife se firman en Santa Cruz. Luego, bueno, tenemos una tendencia que como capital aunque no tenemos una población excesivamente grande con respecto al resto de la isla, 208.000 habitantes, tenemos una tendencia de creación de empleo bastante razonable y que nos da a todos esperanza. Eh, seguramente no hay un solo factor que fomenta el empleo en una ciudad. Una parte, sin duda, es la formación de las personas que buscan empleo. Eh, la formación adecuada, la formación bien enfocada. Porque se están produciendo en esta ciudad eh, creación de empleo en determinados segmentos, en determinadas profesiones, donde evidentemente tenemos que tener gente formada para poder acceder a ellos. Eh, hay muchos que podría estar aquí diciéndoles, pero a mí se me ocurre ahora mismo el sector audiovisual, el sector de la animación. En nuestra ciudad es claramente un sector constructor de empleo. De tal manera que son muchas las empresas que se han radicado aquí en ese sector y están creando empleo. También el sector audiovisual, entendido como el sector de rodajes de, de todo tipo, de publicidad o de rodajes de, de cine. También es otro sector que está creando empleo claramente en Santa Cruz. Ya no voy a hablar de la restauración, que en estos momentos tiene los mejores datos de su historia. El sector de la restauración está ahora viviendo un boom en la ciudad. De, en restaurantes, bares, etcétera, terrazas, bueno, para eso hay mucha creación también de empleo. Y eh, el turismo exactamente lo mismo. La ocupación hotelera en Santa Cruz hoy es la mejor de su historia. Ocupación, precio medio, tanto hoteles como eh, alquiler vacacional. Sectores que están creando empleo, necesitamos formación adecuada para esos sectores. Otro aspecto, la motivación. Que duda cabe. No solo la aptitud con P sino la actitud con tener la motivación adecuada es algo, un factor relevante a la hora de que una persona encuentre empleo o sea contratado para el empleo. Ese es otro factor importante en el que hay que combinar. Hay algunos de ustedes que son expertos en eso. Y evidentemente eh, hay muchas personas que necesitan de una aportación extra de motivación, de orientación para tener la suficiente capacidad para encontrar o para mejorar su empleo actual. Y por último, yo diría que tener unas condiciones económicas que faciliten la emprendeduría. El empleo no lo crea ni el ayuntamiento, ni el cabildo, ni el gobierno. El empleo lo crean las empresas. Nosotros aquí en Santa Cruz hemos intentado facilitar dos cosas, básicamente. M más de dos, pero bueno, dos, que yo, yo las agruparía en dos. Una, una presión fiscal baja, fundamentalmente dirigida a los autónomos y a los pequeños empresarios, según un ranking que se acaba de publicar, la más baja de España, medido entre 50 capitales de provincia española, la más baja Santa Cruz de Tenerife. Bien, eso es importante. Este año, por ejemplo, los autónomos y las pequeñas empresas de Santa Cruz no pagan la tasa de residuos, tasa de basura, por primera vez en la historia. Tenemos el impuesto de circulación más bajo de la isla. Hemos suprimido hace ya tiempo las tasas de ocupación de vía pública para terrazas, en fin, todo este tipo de cuestiones, pequeñas tasas que no nos sirven de mucho a nosotros y mucho menos a quien las tiene que abonar. Es decir, vamos en una línea claramente de presión fiscal que favorezca la inversión y que favorezca que, de alguna manera, una empresa se pueda abrir a partir de este año. Cualquier empresa que abra en Santa Cruz tampoco va a pagar la licencia de apertura. Es decir, favorecer a través de la presión fiscal un entorno económico que sea favorable al empresario o al pequeño empresario y sobre todo al autónomo. Y luego, en segundo lugar, crear una ciudad dinámica, una ciudad donde ocurran cosas, una ciudad viva. No puede haber consumo en las empresas si las familias no salen a la calle y para salir a la calle hay que tener cosas que ver o cosas que hacer por eso nos hemos inventado un montón de historias plenilunios venga Santa Cruz eh, carreras deportivas donde cuando terminas de correr el sábado hay una eh, pues te dedicas a ir a las terrazas a los restaurantes en fin actividad eso es un camino también que hemos llevado muy claro en estos años son dos, dos caminos que facilitan que se pueda invertir, que se pueda crear y que por lo tanto se cree empleo. Aparte de algunas cosas interesantes que también hemos hecho, que creo que facilitan ese camino. Cuando la pandemia fuimos el primer ayuntamiento de Canarias que instauramos, no sé si se acuerdan, las terrazas express. Cuando habían restricciones sanitarias que a todos los bares y restaurantes los obligaron a cerrar, nosotros nos inventamos unas terrazas en las calles. De esa manera, pero de esa manera podían abrir y por lo tanto podían tener algún pequeño ingreso. ¿no? Y luego los bonos consumo. También fuimos el primer ayuntamiento de Canarias que instauramos los bonos consumo, que no es otra cosa que una política de descuento en el pequeño comercio que te permite comprar más por la mitad el usuario, de luego, el, el que el comerciante recibe el 100% que lo paga el ayuntamiento. Pero es una manera de apoyar, ya vamos por la tercera edición, han sido un éxito y los hemos perfeccionado tanto que ya somos capaces de eh, geográficamente circunscribirlos o a un entorno concreto, a una calle, por ejemplo, la calle La Rosa, que ahora vamos a empezar la obra, en junio empezamos una obra potente para cambiar la imagen de la calle. Bueno, pues ahí para los comercios de esa calle vamos a establecer unos bonos consumos para ayudarles ante el sufrimiento que va a ser tener una obra en esa calle durante un año. Pues vamos a poner los bonos consumos. Ya tenemos un sistema que nos permite eh, geográficamente decidir e incluso también nos permite por sectores. ¿no? Eh, hemos decidido, porque creo que es una manera muy buena de colaborar con la sanidad que pongamos unos buenos consumos en el sector gimnasio. Cuanto más gente practique actividad física, menos gente irá al centro de salud. Y eso es algo que está absolutamente estudiado. Luego, bueno, son caminos que ayudan al pequeño empresario, al autónomo, a generar. Hemos hablado de formación, motivación y un entorno económico favorable a la emprendeduría. Bueno, creo que... Ninguno de esos factores por sí solo es capaz de resolver el asunto. Tenemos que trabajar en todos y cada uno de ellos. Yo les agradezco muchísimo eh, que hayan venido a esta jornada, que la hacemos cada dos años. Esta vez, por fin, ya podemos vernos las caras. La última vez fue online y, y nada más. Muchas gracias y enhorabuena. Que pasen un buen día. Muchas gracias. Eh, es verdad que ocurren muchas cosas, como nos estaba comentando el alcalde, que pueden favorecer eh, las diferentes situaciones y eh, los eh, diferentes contextos que favorecen el empleo, que facilitan, que pueden resultar más motivantes, menos motivantes para las personas que están en búsqueda de empleo. Vamos a, a continuación a pasar a una mesa de debate en la que vamos a ver ciertos de estos factores que inciden en la motivación, pero quiero primero daros un poquito de contexto sobre qué está pasando, qué nos cuentan qué está pasando al respecto de todo esto del de desajuste del mercado laboral que están llamando. ¿no? Estas, hay eh, ofertas que no se cubren y personas que buscan trabajo. ¿Qué está pasando? Que no, que no cuadran esas, esas dos cosas. ¿no? Mirad. El titular eh, desde hace tiempo es, es este, ¿no? Tres millones de personas desempleadas y miles de ofertas sin cubrir. ¿Y por qué os sucede esto, no? Eurofond, que es el órgano consultivo europeo en materia de leyes sociolaborales, acaba de sacar un estudio hace poquito que arroja algo de luz. Tampoco nos da la respuesta ni la panacea, pero arroja algo de luz sobre, sobre qué está pasando. ¿vale? Es el documento Medidas para hacer frente a la escasez de mano de obra. Elecciones para la política futura dice que hay un término que se llama holgura del mercado laboral, que es esto de lo que estamos hablando, la diferencia eh, entre la cantidad de empleo que buscan o desearían las personas trabajadoras y los puestos que oferta el mercado. Nos dice que en países como Italia o España, que como podéis adivinar somos los que más desajuste tenemos en este sentido, el problema no es tanto el número de vacantes, sino la falta de encaje, ¿vale? Esa pieza, tenemos las piezas pero no son las que el puzzle necesita. Hay una falta de encaje entre la mano de obra disponible y las vacantes existentes. Nos dice que la holgura es del 21% de la población activa, es decir, las, esto, esta población la componen el número de trabajadores y trabajadoras en paro, las personas que trabajan a tiempo parcial y les gustaría trabajar más, aquellas que buscan un empleo pero no están inmediatamente disponibles y las personas desempleadas que están dispuestas a trabajar, pero directamente ya no buscan empleo, lo que llamamos inactivos, ¿vale? Entonces todas estas personas, hay un 21 de esta población activa que no encaja en lo que se está ofreciendo en el mercado. Y esto, que haya más de un 20% de población activa e infrautilizada laboralmente, en términos muy mercantilistas, choca de frente con las encuestas, con lo que nos dicen las empresas, ¿no? De no encuentro talento. ¿Qué está pasando? ¿No Ese encaje es el que no? Eh, las dificultades para conseguir mano de obra en determinados sectores o perfiles, algo está pasando, algo no, no se está haciendo bien. Y ahora vamos a ver, vamos a analizar, ¿es problema de motivación realmente? Hay un problema de motivación, pero hay muchos más factores que entran en juego. Desde ADECO, por ejemplo, nos acaban de sacar otro informe en el que explican la escasez de la mano de obra eh, como multifactorial, evidentemente. Hay diferentes um, factores que inciden. Por ejemplo, eh, en la hostelería, en la logística, en el sector agrario. Está ocurriendo que la demanda para estos sectores es tan abundante que no, que no nos da tiempo a producir personas que cubran esas vacantes. Hay tantas que no nos da tiempo a formar a esas personas, a que haya eh, suficientes trabajadores y trabajadoras para cubrir esas plazas. Y hay que, a esta dificultad hay que añadir que en muchas ocasiones las condiciones laborales pues, no acompañan. Las personas que sí están preparadas para esos puestos no están dispuestas a aceptar las condiciones que se les ofrece. Con esta información, ¿por qué las personas no están motivadas para recualificarse y acceder a un puesto de trabajo en el que hay demanda? Volvemos a retomar la pregunta, ¿no? Ahora lo veremos en la mesa también. ¿Es solo cuestión de motivación? Si sé que hay ahí plazas disponibles y yo no tengo empleo, ¿cuál es ese escalón ¿no? que, hay que, que hay que salvar? Tampoco somos capaces de preparar al ritmo que se necesita en otros sectores, como los... Con toda la naturalidad voy a parar mi alarma porque es el mío el que está sonando, que una tiene una edad y hay alarmas de pastillas. En profesiones tecnológicas, evidentemente, está creciendo a un ritmo vertiginoso mucho más rápido del que podemos prepararnos las personas para estas profesiones. En profesiones mecánicas tradicionales, solo que actualizadas con las nuevas tecnologías. No tenemos fresadores no tenemos mecatrónicos que suena súper bien y parece un disco de éxitos pero es una profesión muy interesante están faltando personas cualificadas en estos sectores y los nuevos perfiles relacionados con las energías renovables y todo el tema de la transición ecológica vale igual si hay estas vacantes ¿por qué las personas no se están cualificando para estos sectores en los que realmente principalmente en el tecnológico no se cubre. O sea, y hay miles eh, de, de ofertas y necesidad, y te están diciendo, además, tenemos una previsión de crecimiento exponencial. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos la motivación suficiente? Nos han dicho a lo mejor hay personas, hay miles de personas a las que les han dicho tú no puedes acceder a este sector, este sector no es para ti. Es cierto, no lo es. ¿Por qué no se preparan para, para sectores en los que realmente hay vacantes, no? Eh, en construcción, por ejemplo, nos dice la Confederación Nacional de la Construcción, nos dice que eh, este sector va a crecer de 1,3 a 2 millones de puestos de trabajo, va a generar con los fondos Next Generation, que 7 de cada 10 euros de la lluvia de, de millones, 7 de cada 10 euros están vinculados directa o indirectamente al sector de la construcción y no están encontrando profesionales. También no aprendemos porque volver a invertir tanto en la construcción, en fin. Pero bueno, ese sería otro debate. Pero eh, no encuentran profesionales porque en los sistemas constructivos están cambiando. Eh, los profesionales y, y las profesionales de la construcción eh, tienen también que reciclarse y actualizarse para eh, ocupar nuevos puestos o puestos actualizados del sector. Y nos pasa lo mismo porque las personas, sabiendo que hay vacantes aquí o a lo mejor no lo saben. ¿Estamos como profesionales de empleo actualizadas también en estos temas? Bueno, todo eso entra en el debate. Si hay plazas, ¿por qué no se cubren? Si tenemos eh, los caminos abiertos de... Si formamos a las personas en esto hay trabajo seguro, ¿por qué no se cubren? Es lo que tenemos que debatir. ¿no? Igualmente, Eurofond, que os hablaba al principio de, esta, de este organismo, nos advierte del impacto de la transición ecológica y digital, que influye en todas y cada una de las ocupaciones, y cada vez hay más desajuste. Eh, España va mejorando en competencias digitales, pero sigue siendo, sigue estando de la mitad para abajo en Europa en competencias digitales básicas. Es decir, eh, las competencias digitales ya sabéis, son ya como leer y escribir a la hora de, de buscar y mantener un trabajo. Y seguimos estando ahí. Con lo cual, todo, todo esto también influye y es algo en lo que tendremos que seguir incidiendo. Hay un informe de Randstad también que me ha parecido muy interesante porque justo habla de esto, ¿no? del déficit de talento, en la rotación y las estrategias de fidelización. Y nos dice el 72% de las empresas. El 72% de las empresas tiene dificultad para encontrar eh, el talento que necesita y esto eh, habla de desde pequeñas empresas medianas y grandes vale Todas, todo tipo de empresas y esto tiene un impacto muy negativo en la productividad de la empresa, en los resultados, etcétera. Quiero decir, no es positivo para nadie, no es que sean excesivamente exigentes en los puestos, a veces las condiciones son regulares, pero a veces también son buenas y tampoco se encuentra talento. ¿Qué está pasando ¿no? con, con todo esto? Y también plantean ciertas estrategias que iremos viendo también, ser más flexibles, ofrecer ciertas condiciones de eh, teletrabajo que ahora hemos visto que funcionaba, oh sorpresa, el 87% de eh, empresas han buscado trabajadores en los últimos 12 meses y eh, les ha costado cubrir las vacantes principalmente en empleos altamente cualificados, en empleos cualificados y en trabajadores y trabajadoras poco cualificados, vamos, en todos. <laughs> les ha costado... Eh, en esos altísimos porcentajes, han tenido dificultades en cubrir esas vacantes. ¿Qué es lo que nos encontramos? ¿Cuáles son las, las mayores dificultades que encuentran? Escasez de profesionales con la cualificación adecuada, mucha competencia en el sector, es decir, si hay un trabajador muy cualificado para ese puesto, va a poder elegir entre varias opciones. Eh, es un sector menos atractivo que otros o salarios poco competitivos. Esas son las dificultades que están encontrando. Bueno, ahí las empresas tendrán que hacer lo que tendrán que hacer nosotras. Con esta información tenemos que ver qué decisiones como profesionales del acompañamiento al empleo tomamos para hacer eh, el mejor acompañamiento posible. Otro estudio que ha salido eh, hace poco más de un mes de Manpower sobre eh, la falta de, talento, falta de talento o sobran expectativas. ¿no? Y mirad lo que ha pasado en los últimos 10 años en España. Se ha multiplicado por 27 el desajuste de talento. Y llevamos dos años batiendo récord entre lo que ofrece el mercado y eh, la fuerza laboral. Estos son los sectores en los que hay eh, más desajuste. Pero vamos, que en el que menos hay hay un 74, con lo cual podríamos decir que en todos los sectores hay un gran desajuste. ¿Qué pasa territorialmente? Bueno, pues podemos ver que. Eh, Estamos en los de menos desajuste, pero es que ese menos desajuste es un 80%, vale, mientras el mayor desajuste, que es en Cataluña, bueno, en toda la zona norte, es un 84. Los de menos desajuste, que es de un 76 a un 80, sigue siendo muchísimo, aunque estemos en una zona de menor desajuste. ¿Cuáles son las competencias técnicas que más demandan las empresas ahora mismo? IT data, ingeniería, atención al público, manufactura, ventas y marketing. Bueno, esto es importante que lo sepamos para preparar a nuestras personas. Pero es más importante que sepamos esto porque es nuestro campo de actuación en el que nos especializamos cada día acompañando a las personas. Sus Habilidades blandas, que es una traducción malísima y a ver si encontramos ya alguna mejor como competencias transversales, habilidades profesionales, porque lo de competencias blandas suena como a plastilina y no nos gusta a los orientadores y a las orientadoras nada. Pero esta es nuestra especialidad, es en lo que mejor sabemos acompañar a que crezcan las personas, porque pueden hacer cursos, pero hay cosas más importantes que la sabiduría técnica, que es... Eh las habilidades blanditas. ¿vale? Resiliencia, colaboración y trabajo en equipo, fiabilidad y autodisciplina, razonamiento y resolución de problemas y proactividad. Aquí tenemos campo de maniobra. Con todo esto, eh, las empresas, por su lado, ¿vale? que es lo que quería daros a conocer, qué es lo que está pasando, qué es lo que ellas dicen y qué es lo que están planificando hacer, quieren poner en marcha o intencionan... Soluciones para esa falta de talento, en cuanto a medidas de flexibilidad, acceso a fuentes alternativas de candidaturas, incrementos salariales, primas por el cambio de empleo. Que de verdad esto, ayer lo decía en broma, pero es verdad. Hay empresas que, además de el sueldo, el, las primas, no sé cuánto. Me contaba el otro día una tecnológica que decían, es que en el último en el, en el último proceso de selección un candidato estaba entre otra empresa y nosotros y la otra empresa como último recurso le ofreció un patinete eléctrico eh, y se decantó por ellos. Claro, quiero decir, a igualdad de condiciones, pues me ofreces una cosa más, yo soy un millennial nomad, pues, pues patinete, fenomenal. Pues ahí estamos peleando por ciertos talentos, ¿no? Y automatización de los procesos de selección, que habrá también mañana un taller muy interesante al respecto, y, y tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Las orientadoras, además, ahí vamos a ser siempre incisivas. Bueno, con toda esta información que era un poco para darnos contexto sobre, sobre lo que queremos ver. Eh, está la pregunta para, para nosotras, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones que trabajamos por, por el empleo con este desajuste? ¿Se debe a la motivación? ¿Qué podemos hacer al respecto de lo que sí es debido a la motivación? Bueno, pues a continuación vamos a pasar a la mesa de debate con diferentes perfiles profesionales que me van a acompañar para analizar un poquito todo esto. ¿vale? Entonces, tenemos con nosotros a Nereida Chinea Brito. Ir pasando, si queréis, que ahora os termino de presentar. Manuel Prestano, Quique Arosa y Roberto Martínez. Y os cuento quiénes son, que me acompañan por aquí. Uy, que me voy. Verás tú con lo pato que yo soy, acabo allí con el de sonido. Bueno, tenemos con nosotros a Nereida. Nereida. Eh, principalmente está acompañándonos como usuaria de los servicios de orientación laboral de la sociedad de desarrollo. Sí, sí. Nereida es licenciada en filosofía, se ha dedicado principalmente a la administración, gestión, ventas y hostelería. Tiene un perfil transversal que abarca sectores como el de la hostelería, la administración o la educación, como os decía, y eh, ella dice que las capacidades que mejor la definen son las de adaptarse y progresar en nuevos entornos, formarse con rapidez y con unas excelentes habilidades sociales y comunicativas. Y ahora lo veremos, ¿vale? Voy a presentároslos a todos y ahora pasamos a, a charlar un ratito. Manuel Perestano es eh, doctorado en Educación Internacional, ejecutivo de Negocios Digitales, docente y consultor especializado en Metodologías y e Learning y facilitador de LEGO Serious Play. Es eh, director del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, Agencia Insular de Innovación. Entre otros objetivos, impulsa la promoción de las vocaciones científico-tecnológicas. ¿De acuerdo? Tenemos con nosotros también a Kika Rosa. Responsable de Operaciones Zona Norte eh, en Grupo Arestora, Consultor 360, es que son cosas que ahora nos tienes que explicar qué son, Coach ACTP y eh, Organizational Mentor. <laughs> eh, los objetivos de la consultora en la que trabaja Quique son detectar y resolver los problemas que afectan a los resultados de las compañías para garantizar el éxito en los procesos de selección de personal y headhunting, que es también una de las cosas que ahora vamos a ver por qué eh, incide, incide de lleno. ¿vale? Tiene más de 20 delegaciones en toda España y previsión de muchas más. Y, por último, está con nosotros Roberto Martínez, el CEO de la Agencia Comercial y Consultoría Estratégica en Desarrollo Económico Local, Giria Hub Consulting, en Vitoria, de, en el País Vasco. Eh, Giria Hub, Ciudad en Marcha, Mezcla el euskera y el inglés y es una agencia comercial y consultoría especializada en el sector agroalimentario, comercio, hostelería y turismo, de lo cual aquí también sabéis mucho. Desarrolla y promueve estrategias de desarrollo económico local, ¿verdad? Bueno, pues a todos vosotros, después de este contexto que hemos visto, ¿vale? Unas, unas preguntas que lanzo genéricamente y las vamos viendo, las vamos viendo juntos. ¿Estamos encontrando este problema, que este contexto que acabamos de ver? Los que os dedicáis sobre todo a la selección de talento, ¿es un problema generalizado? ¿Estáis detectando esos problemas para la selección de talento? Yo, más que problema generalizado, bueno, eh, buenos días a todos, perdón. Sí. Eh, te diría que es un problema eh, eh, contextualizado, de contexto de, eh, de ahora. Eh, o sea, tenemos que ubicarnos bien dónde estamos, venimos de, de una pandemia que, que fue ayer. Eh, tenemos que contextualizarnos ahí eh, estamos en, en plena en plena y constante revolución tecnológica o sea tenemos la inteligencia artificial ahora que cada día eh, sale una cosa nueva eh, entonces yo, yo diría que el, el, de, deberíamos de contextualizarnos ahí fundamentalmente en, en esos dos en esas dos cosas digamos en la pospandemia que, que la estamos arrastrando y no estamos, digamos, como, como que nos estamos adaptando a ella y la, y la revolución tecnológica en la, en la que estamos y en la que vamos a estar, yo creo que de forma permanente. Sí. Eso es así. ¿Y en, en vuestro caso? Yo brego todos los días, pues, con el, últimamente más con la hostelería y sobre todo el sector agroalimentario, y en lo que son cualificaciones medias, sí, evidentemente, en el sector de la logística también, que se ha nombrado aquí pues todas las empresas de, de transporte, tanto de personas como de mercancías, están a falta de conductores. En la hostelería hay una falta bastante significativa de personal de barra, sobre todo en el pequeño comercio no hay relevo generacional, que era lo tradicionalmente que se mantenía siempre el negocio de aquella manera. Eh, bueno, y en los talleres en la zona norte, que es donde yo normalmente trabajo, también pues faltan soldadores, electricistas, todo este tipo de, de perfiles de trabajo. Y en el sector agroalimentario fundamentalmente no hay, no hay tampoco capacidad de trabajo porque las barreras de acceso al sector son tremendamente grandes. ¿no? Es decir, cualquiera no puede desplazarse a un municipio a establecerse allí su residencia para trabajar en el campo, ¿no? mucho menos de, de asalariado en ese sentido. ¿no? Entonces sí, sí, es, es así. A nosotros es lo que vemos todos los días. Uh -huh. En nuestro caso, si me, eh, la experiencia y las consideraciones aquí hay una falta de expectativa importante eh, por parte de los colectivos. Eh, es cierto, y lo que tú comentabas, Lara, es decir, hay que dejar también de ver que la institución formativa, como conocemos eh, ese proceso orgánico de leyes, es... Es muy lento administrativo burocráticamente, no podemos esperar a que salgan titulaciones oficiales a lo que hay que dar respuesta a, a corto plazo. Uh -huh. Eso es una función fundamental. Eh, hablando desde el ámbito local, el ámbito insular regional, hay una expectativa muy fuerte a generar formaciones que tengan que ver con estos ámbitos para que el, el usuario o la usuaria pueda acceder. Y ahí es donde empiezan las falta de expectativas, a lo mejor de conocimiento, de cultura, de inseguridad que haya a conocer esto, estas expectativas, incluso al alcance luego de, de éxito dentro de ese puesto de trabajo. Entonces es cierto de que más que ver un problema y una cuestión interesante, se habla de talento, pero eh, con cariño que todos somos adultos, que al final va a ser una palabra que va a acabar prostituyéndose como ha pasado como innovación. ¿no? Y al final todo es talento ahora. ¿no? Yo soy bueno siendo tortilla, soy talentoso siendo tortilla. Con lo cual al final se trata de ver cómo queremos trabajar. Eh, esa conceptualización y esa es la práctica y menos pragmática. Y ahí sí es verdad que se puede percibir una falta de expectativa. Hay sectores muy potentes aquí, audiovisual, videojuegos, otros sectores digitales que no son tecnológicos. Uh -huh. ¿no? También creo que es importante diferenciar la, la digitalización de lo que es el proceso de tecnología. Y ves que hay falta de expectativa y de personas que, que puedan acceder. Muchas veces la parte de talento es esa. Eh, parte de unas competencias genéricas específicas, mínimas que te ayuden a vivir para la vida pero esas habilidades blandas, mal llamadas pero menos mal que habilidades blandas y no soft skills sí, ¿vale? sí. que soft skills suena más bonito pero para defender el castellano la cuestión es que dentro de esa, de esa materia es hacerles ver que esto, estas herramientas están para ellos, que no hay discriminación ni siquiera por edad para hacer estos servicios y hay que generarlo, hay que quitarnos ese miedo, es, eh, llegar a ese equilibrio homeostático de decir, oye, yo puedo, aparte de haber estudiado derecho, haber estudiado eh, pedagogía, socorrismo, puedo acabar dentro de un ámbito tecnológico digital que es necesario, al final dentro de lo que es la automatización del proceso. Me, me parece muy interesante esto que estás diciendo porque además, eh, y ahora vamos a dar la, la palabra, pero me gustaría incidir un poco en, en este sentido. Eh, también para los y las profesionales que, que están aquí hoy, que muchas veces damos por hecho que las, los perfiles de las personas que acompañamos no tienen cabida en el ámbito digital y o tecnológico. ¿Cuál dirías que puede ser un perfil de partida? ¿Hay un perfil de partida necesario para las vocaciones STEM para, para, o para las vocaciones, las profesiones digitales que mencionabas ahora mismo, ¿no? que es un campo también eh, más, desconocido, bueno, más desconocido que el tecnológico, no lo sé, para orientadores y orientadoras? ¿Crees que hay un perfil mínimo eh, que debe tener una persona para acceder a, a las profesiones digitales o con la formación adecuada es accesible a, a perfiles más allá de los que damos por hecho. La políticamente correcto, te diría que hace falta actitud, que también es otra, otra, eh, otra palabra de las bonitas, ¿no? Sobre todo los orientadores y orientadoras. Pero desde el punto de vista profesional, tener iniciativa y proactividad. Es iniciativa y proactividad. Y ya de ahí te saldrá el conocimiento técnico, podrás aprender lenguajes de programación. O sea, existen ejemplos aquí formados en la isla de Tenerife, que han pasado incluso por la sociedad de desarrollo, que, han, que son pedagogos, que son maestros y hoy están trabajando como programadores, porque lo conocen a nivel técnico. O sea, como alguien que estudia una carrera de letras, eh, porque es un ejemplo extremo, letras, pensamos en tecnología, que es alguien de letras haciendo, pero son expertos en Python, e incluso a nivel autodidacta. O sea, ¿no? oye, no saco unas oposiciones a magisterio, pero estás trabajando para una gran consultoría, trabajando programación. Con lo cual, proactividad e iniciativa. Y es verdad que muchas veces el sistema educativo, lo siento, y vengo y soy de la rama academicista, genera eh, que seamos reactivos, ¿no? Que actuemos en base a la iniciativa que nos dan, ¿no? o, o como decimos aquí en Canarias, esperando que me deje el consejito para ver qué puedo hacer. Y como no lo haga, va a ser culpa tuya, no mía, porque el consejo me lo has dado tú. Con lo cual yo creo que es iniciativa y proactividad principalmente. Vale, ¿cuántas de las personas orientadoras que estáis aquí trabajáis con personas con titulación superior, sea de la rama que sea? Pocas. Pocas. ¿Hay posibilidades de acceso al empleo digital para personas sin formación superior? Pues mira, eh, ahora mismo. Desde las entidades públicas, de todas maneras yo creo que también, el, no sé si es TikTok o Instagram, que yo lo utilizo, de verdad, porque es verdad que seguimos con un problema de hace 20 años. O sea, primero, y disculpa Nerea y, y el equipo, no, considerando que creo que estamos llegando a una supralimitación tecnológica y digital, es decir, hay demasiada tecnología y demasiados entornos digitales para comprenderlo incluso nosotros mismos, y eso bifurca un poco, eh, y muchas veces son burbujas y hay que huir de las modas. Y sobre todo cuando hablamos de nuestro futuro profesional y laboral, porque si seguimos una moda, cuando acabe la moda puede ser una motivación de frustración muy, muy grande. Pero actualmente se está fomentando más que las personas sin titulaciones superiores alcancen esos trabajos a nivel mecánico. O sea, eso es importante saberlo. ¿Qué ocurre? Que están en un marco no oficial. Hmm. Y, es la, la, y es la barrera importantísima, ¿no? No se sujeta ni a un ciclo de formación, ni se sujeta a una institución universitaria, sino vienen de, de instituciones, pero son formaciones oficiales que tamparan para un trabajo. No para que lo tengas como titulación académica, lo que se conoce como titulación académica, que es lo que regulan las leyes, las leyes orgánicas y los boletines y los reales decretos. Esto no está en ningún real decreto. Y se hace, y esto incluso está a nivel nacional, dentro de un mes saldrá una convocatoria de talento a nivel nacional para captar personas y principalmente quieren captar personas sin titulación, que no es una discriminación a los que somos de universidad, que estamos todavía más frustrados todavía, pero me refiero a que a los que no tienen titulaciones y son de ciclo, tienen una oportunidad de oro para, para desarrollarlo. A lo mejor sería. Y ahí tenemos aquí maravillosas y maravillosos compañeros orientadores de que busquen el canal de cómo se les llegar a entender esto a toda la gente, que esto está para ti y lo puedes acceder. Luego, sí. ya de los idiomas hablaremos en otro momento, que no es tan digital y seguimos con una brecha de idiomas, porque al final todas estas convocatorias te van a pedir eh, que sepas idiomas y eso no es de hace cinco años, sino de hace 30 años y más en un territorio como el Canario. Bueno, y ahora, sí, muchas gracias. Ahora sí, Nerea, eh, Nereida, perdón. <laughs> 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 eh, Nereida es de esas personas valientes que un día dijo, pues voy a estudiar filosofía. <laughs> y, y eso, ahí sí que entiendo que había grandes dosis de motivación. <laughs> eh, ahí no escaseaba. Eh, después, ¿cómo ha sido tu, tu trayectoria profesional? ¿Cómo ha, ¿Cuál ha sido tu motivación hacia el empleo? Eh, ¿Y qué diferencia hay entre la motivación que tenías cuando decidiste estudiar filosofía y cuando te enfrentaste al, al mercado laboral, Nereida? Eh, bueno, buenos días a todos. Bueno, si, si voy hacia atrás en el tiempo y me coloco en el momento en el que ya estudiante de filosofía, efectivamente, escoger filosofía no es una cosa como. Sí, tienes que tener claro el criterio a la hora de, de elegir esa carrera, ¿no? Después, en el tiempo, puedo decir que mi trayectoria profesional ha estado marcada muchísimo por las circunstancias personales. En ese sentido, a veces las apuestas no han sido buenas. No sé, bueno, lo hecho, hecho está, ¿no? Quizás podía haber escogido esto o aquello, o haberme formado mejor en una cosa o en otra, ¿no? La situación es en la que yo estoy ahora, y respecto a lo que he hecho y a dónde he llegado, y respecto a la motivación. No sé, de alguna manera yo creo que en esta ecuación yo soy el factor motivación o desmotivación. Yo sí les puedo poner un poco como ejemplo que en este tiempo de búsqueda de empleo, para mí es una paradoja que no haya conseguido ninguna entrevista y esta sea la oportunidad de sentarme junto a las personas que yo esperaba. Que me hubieran llamado en algún momento. Entonces, no sé, igual estoy siendo demasiado franca, pero es. Sí, lo considero es como lo una. Es lo que necesitamos, me <laughs> Para mí es como una. O sea, es un extraño privilegio y es una paradoja también, ¿no? Siempre esperando encontrar la oportunidad y la oportunidad se me ha dado de la manera más insospechada del mundo. Entonces, bueno, sí, yo creo que en esta, en esta mesa de debate sí me puedo centrar mucho en la motivación o en la, o en la desmotivación, porque en un montón de ocasiones hablándome. O preguntándome por todo esto, pues sí, me he tenido ganas de abandonar en muchísimas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la mesa quizás pueda aportar más ideas. Y ahora mismo no estoy segura si me he ido un poco de, de la pregunta. Nada, perfecto. O... Pero retomando un poco esta. Bueno. Tú eres eh, usuaria sí, de eh, servicios sí, sí. de orientación. Efectivamente. Y eh, que tenemos un montón de compañeros y compañeras aquí. Mm. En este camino hacia las empresas que al final. Eh, terminan haciendo procesos de selección que les están costando encontrar talento. Vemos ahora en qué sentido sí o no. Eh, ¿Qué papel ha cumplido para ti? Eh, los servicios de orientación. Mm, bueno, ¿En qué es, sentido? Uh -huh. En todo esto que estamos hablando de más motivación, menos motivación, cómo está el mercado laboral, ¿qué, qué papel ha cumplido para ti el acompañamiento al empleo? Mm, bueno, en ese sentido para mí ha sido importante empezar bueno, con mi orientadora, con Rosa. Sí, sí, deja de buscar. Entonces, la verdad es que esta palabra de orientación eh, tiene, que mucho, tiene mucho que ver con cómo yo conceptualizo a Rosa. Rosa es una especie como de brújula, siempre al norte. Entonces, si puedo eh, utilizar la expresión coloquial de... Darme mucha caña, ¿sabes? Ha sido como la palabra, ¿no? Como llegar siempre desmotivada de... Pues hoy abandono, hoy ya me rindo, esto ya no puede seguir así. Y como no, por aquí no, por allí, a esto. Entonces, yo los veo como una brújula. Entonces, es como reorientarte constantemente, como para que no te salgas una y otra vez del camino, porque te saltan 50.000 dudas. Esto no es lo que debería de hacer, debería de hacer esto otro, igual debería de formarme en esto o en esto otro. Entonces, siempre es como consultar la bola de cristal y ella un poco me lleva al terreno de no por aquí por allí entonces sí yo creo que la propia palabra lo indica no yo la veo como la brújula así orientarte siempre al norte muy bien mm. os sentís identificadas identificados Quique, <laughs> eh, voy contigo porque me interesa saber creo que a todos nos puede interesar esta actitud que estamos encontrando o esta desmotivación general que Puede que estemos encontrando o no, pero, pero parece que hay un desajuste ¿no? entre lo que ofrecemos y lo que, y lo que esperamos encontrar. ¿Crees que hay un factor generacional? ¿Os estáis encontrando diferencias en las edades, en esa actitud y diferencias respecto a otras épocas? Mm, yo de inicio te diría que no. El, la diferencia generacional que, que puedes encontrar es... Eh, pues una persona con, con un bagaje profesional eh, mayor. pues en un proceso de selección está. pues igual. Eh, estamos como de igual a igual. no, sobre todo, si está trabajando, eh, si está en activo, pues bueno, es con más un proceso de negociación más que un proceso de selección. es decir, a ver qué me ofreces tú. y, y a ver si me encaja. y, y los perfiles más juniors o las personas que se están incorporando al mercado laboral. Eh, pues son, eh, pues igual son más transparentes. si sí, sí detecto eh, que mm, no hay tanto miedo a las entrevistas. Eh, en los perfiles más jóvenes ahora mismo preguntan más, no tienen, no tienen ningún inconveniente a preguntar, oye, ¿cuánto me van a pagar en esta empresa? Antes, yo cuando empecé en el mercado laboral ni se me ocurría. O sea, eso era una X ya, o sea, no me, no me van a contratar. Y, y hoy en día la gente lo pregunta más. También los seleccionadores y las seleccionadoras estamos, eh, creo que mejor formados y eh, estas preguntas no nos molestan. Sí, es cierto que hay empresas que todavía, eh, todavía les molesta, digamos, que, que no vayas con una actitud de quiero trabajar aquí, eh, ofrezcas lo que me ofrezcas. Eh, pero creo que una de las. Eh, eh, digamos, una de las eh, tareas que, puede tener, que tiene que llevar a cabo eh, las empresas, eh, poniendo el punto de vista, digamos, a la hora de, de motivar a las personas para acceder al mercado laboral, poniendo el foco en la empresa, eh, es una de las cosas que tienen que, eh, que, tienen que trabajar, y es eh, ser muchísimo más transparentes, eh, contarlo todo desde el principio que no pasa nada. yo puedo entender que desde un primer momento, pues a lo mejor eh, a la empresa x no le interesa eh, saber eh, lo que le va a pagar a, a un trabajador o una trabajadora, pues porque eh, no quiere que lo sepa la empresa de al lado, por ejemplo. Eh, ¿Vale? Lo puedo entender, pero tienes que saber que eh, estás perdiendo eh, capacidad de llegar a más personas. Hay muchas personas que están buscando empleo, ven, ven el salario, pues no, no cumple mis expectativas, por lo que estoy cobrando ahora, o a lo mejor, pues porque me tengo que trasladar. Eh, 30 kilómetros. El precio de gasoil ha bajado un poquito, pero está muy caro, o sea, no me compensa. Eh, bueno, y estamos ya, ya me meto en temas de flexibilidad, teletrabajo. Uh -huh. Pero es verdad que no sé si tenéis esta sensación también de que ha cambiado que antes la entrevista era más unidireccional, digamos, y ahora es bidireccional. Yo te estoy entrevistando a ti como candidato, pero yo como candidata también. Eh, te estoy entrevistando a ti para ver si quiero trabajar ahí. ¿Esto se da más ahora? ¿Lo veis más así ahora, por ejemplo, en tu caso? ¿O, o... Yo, que me relaciono más con la empresa en el ámbito privado, yo lo que puedo aportar es decir que la contratación se basa en la confianza. Por eso, una gran parte de las personas que se contratan se hacen a través de los servicios privados de empleo, ETTs, empresas de selección de recursos humanos, porque tú, como empresario, prefieres pagar porque te, te llegue un. Un candidato de confianza. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque las empresas buscan gente que solucione problemas. Que solucione problemas. Luego está muy bien que tenga competencias eh, digitales, la digitalización es transversal y demás. Pero yo si tengo que tener un candidato delante y sabe negociar conmigo, ese, ese señor me interesa o esa señora me interesa. Porque es una persona que sabe desenvolverse. Entonces, la confianza es fundamental. Entonces, muchas veces las empresas tiran de los amigos, del conocido, porque la contratación se basa en la confianza. También a nivel estructural, creo que estamos en un momento en que, si analizamos un poco cuál es la situación, la generación del baby boom se está jubilando en estos momentos. Entonces, hay mucha gente que está saliendo del mercado laboral porque la pirámide poblacional es muy gorda por arriba. Entonces, están faltando muchos puestos de trabajo en ese sentido, por eso hay más, más demanda. ¿no? Yo creo que esto en 15 años, este problema, pues bueno, se, se ha solucionado porque se habrá, se habrá ajustado y entonces va a haber menos desempleo en ese sentido, porque sale mucha gente del, del mercado laboral. ¿no? Eh, y luego estamos hablando de las, de las contrataciones que no se necesita mucha cualificación. Creo que hay unos de los... el desajuste principal que se da es que realmente los candidatos que están intentando buscar trabajo, en muchas ocasiones realmente no tienen una necesidad, y esto luego, si queréis lo explico bien, no les interesa o no tienen la necesidad suficiente como para tener que, que eh, trabajar en un bar, en una barra. Prefieren hacer otras cosas. Entonces, las expectativas son muy importantes en ese sentido. Luego, si queréis, desarrollamos esto un poco más, pero vamos, principalmente yo creo que la contratación hoy por hoy en las empresas... Viene dada por la, la confianza y las empresas lo que buscan son personas seguras de sí mismas que sean capaces de solucionar problemas. Eh, Vosotros que estáis en el sector privado, ¿creéis que las empresas conocen los servicios de intermediación de las organizaciones sociales que trabajan por el empleo? Yo creo que poco. poco. No, lo conocen, pero no recurren a ellos. Bueno, de hecho, cuando yo estaba de director de empleo en el Ayuntamiento de Vitoria, las estadísticas que manejábamos eran que la contratación a través de los servicios públicos de empleo era muy pequeña, era un porcentaje muy pequeño respecto a la contratación total, ¿no? Yo creo que cada vez más, y sobre todo en sectores eh, yo que he trabajado mucho en el retail. Eh, sí que en el sector retail, por ejemplo, eh, cada vez eh, se tiene un contacto eh, mucho mayor sobre todo para eh, digamos incorporar perfiles de baja cualificación o perfiles que no tienen digamos, la cualificación o no tienen experiencia eh, en el sector entonces no les llega con tirar de personas de, eh, de prácticas los que empiezan eh, eh, a realizar prácticas entonces eh, pues contrat, bueno, contratan concursos de formación a través de entidades eh, como la vuestras eh, pues se incorporan personas, pues que a lo mejor son prácticas de, de una semana, por ejemplo, pero eso eh, te, es el mejor proceso de selección que hay. Eh, que, creo que hay usuarios y usuarias por aquí. Sí, ¿no? ¿O no? Ah, no, perdón. <risa> <risa> bueno, pero trabajáis con usuarios. usuarias. <laughs> 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 bueno, tenemos sí, a Nereida. Yo, yo siempre les digo, cuando hago... Eh, eh, Siempre os digo que es el mejor proceso de selección eh, eh, que hay. Hay mucha gente que es eh, personas que son reacias a, eh, vale, hago un curso de formación y después le voy a ir tra a trabajar gratis a esta empresa 15 días. Vale, lo, lo puedes ver así, lo puedes ver así o lo, lo puedes dar la vuelta y verlo de la forma que eh, una entrevista de selección no deja de ser un proceso predictivo, una predicción de cómo esa persona va a desempeñar un puesto de trabajo. Si te va a tener 15 días, te va a estar observando. Si estáis ahí, es porque necesitan personas para trabajar. La, el mejor proceso de selección que, eh, que van a hacer son esos 15 días eh, trabajando ahí. Entonces, eh, yo animo siempre a, a todas las personas a participar en estos programas y, 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 y realizar esas prácticas no remuneradas, son prácticas no laborales, pero eh, les animo porque, es, eh, bajo mi punto de vista, es el, el mejor proceso de selección eh, que pueden llevar a cabo. Sin duda. Además, creo que desde varias, casi todas las organizaciones se están haciendo ya eh, formación a la carta. Eh, ¿Qué necesidad tiene esta empresa? Hacemos eh, el curso ad hoc para esta empresa. Tantas personas pasan a prácticas y de ahí no, o sea, es un proceso de selección desde el inicio. Diseñas ya la acción formativa con la empresa que tiene necesidad de personal, con lo cual creo que ahí hay un proceso de ajuste bastante importante. Retomando un poco el tema del de desajuste de, de, de talento, el no encontrar personas y determinados sectores, ¿cómo está el talento femenino en el sector digital y tecnológico en Santa Cruz? ¿Hay, ¿Hay vocación? Sí, hay vocación. Es decir, nosotros en este caso, y también incluso lo de entidad pública hacia la sociedad, con la que a raíz de Cabildo, Parque Científico, tenemos, hemos tenido convenios para fomentar eh, todo lo que son las áreas STEAM, que es importantísima. Es cierto que a nivel estadístico hay menos, hay menos mujeres que hombres en, en el sector. Eso es evidente. Y hay puestas políticas para que es, eso cambie pero también depende de, de los sectores. Los sectores más prominentes, que tienen bastante trabajo, incluso a raíz de lo que decía el compañero, eh, las entidades públicas, si solo cabildo de Tenerife, eh, unando ayuntamientos potentes, fuertes, como el capitalino, que es el Santa Cruz, si unimos todo el presupuesto que tiene, en políticas de innovación y empleo hablamos del 25-30% del presupuesto. O sea, es muchísimo eh, presupuesto el que se dedica a estas políticas de, de orientación. Y, y se ven, se ven porque se incrementan los servicios, se incrementan las jornadas, se incrementa la visualización. Eh, actualmente las entidades públicas están, eh, disculpen el concepto, pero para que nos entendamos, pagando a la empresa para que contrate personal. Es decir, que hay un vuelco importante. O sea, ya no estamos yendo a la necesidad de que me vas a hacer un mes, dos meses gratis. Es cierto que la reforma laboral también vino a poner un poco puntilloso para evitar lo que pueda ser políticas de fraude, contratos, contratos que no que realmente son ilegales. Pero hay un, realmente una motivación de interés en el que te formas dentro de la empresa. Y te quedas trabajando en la empresa. Y no hablamos de certificados ni de cualificaciones, sino de estos programas propios. Dentro de estos programas, la figura de la mujer, nosotros siempre estamos trabajando eh, intentando a través del programa de tenis Violeta o programas de igualdad que haya una paridad entre hombres y mujeres. Pero los sectores prioritarios ahora mismo, que es el sector audiovisual, cinematografía, postproducción, 2D, 3D o el de videojuegos, la creación de videojuegos, hablamos de que un 65-70% son hombres. Pero es cierto que siguen habiendo, eh, cada vez hay más presencia de mujeres en el ámbito de la programación. Sí, es cierto que en el ámbito de la programación está viendo un cambio, se está viendo un cambio de paradigma y hay más mujeres que hombres. De hecho, de las primeras asociaciones eh, a nivel nacional de programación eh, se fundó aquí en Canarias y está hecha por mujeres, o sea que hay grandes programadoras detrás. Pero sí es cierto de que donde están ahora los sectores prioritarios, donde puede haber mayor presupuesto, eh, que es en el ámbito de las producciones, eh, Canarias es un destino muy interesante para las grandes productoras, a lo mejor un 75-80% de de hombre. No obstante, si existen políticas, de incluso en el que a nivel de equipos, cuando fomentamos cualquier proyecto, se fomenta en programas propios para que no se, evitar que tengan los pagos de inscripciones, eh, se les invita a tener mayor presencia. Cualquier programa, incluso que sea a nivel insular, que tenga que ver con el ámbito público, se exige que de alguna manera haya, un, haya una, una equiparación. Evitamos incluso que desde las escuelas, a raíz de la Agencia Insular de Innovación, si se apunta un equipo a un proyecto STEM. Eh, no pueden ser solo hombres. Están recogiendo las bases. Eh, estamos con la Agencia Espacial Europea, que hace poco fue el proyecto, pero que también se hizo en Gran Canaria. Los equipos tienen que tener, tener mujeres. O sea, hay realmente una política de desconexión positiva para que eh, realmente se suban al carrito. Esto, además, eh... no, es, eh, no es baladí, quiero decir. No es políticas de igualdad porque haya mujeres. Nos hemos encontrado problemas porque no haya mujeres en la tecnología. Nos los estamos encontrando, por eso hay que incidir en la presencia de las mujeres en la tecnología. Y un inciso curiosísimo, ¿Sí? que no tiene que ver, pero es a, a raíz de lo que son este tipo de políticas y prácticas, eh, más de que se hable de una exigencia, creo que es eh, un deber social y cultural con uno mismo. O sea, no es de hombres y mujeres, sino no... no... Tenemos que apoyarnos en esa igualdad, o sea, la igualdad más con exigencia, con cariño y respeto más con Ministerio, es, es, es practicarla y hacerla, ¿no? Y, es. y que haya en estas políticas. Y hay países, en este caso, dentro de la visión europea de parques tecnológicos, de la que forma parte Tenerife, hay países en las que en las listas públicas, listas públicas, o incluso donde hay mayor intervención del Estado, aunque son países liberales, como puede ser Suiza, que es un ejemplo de ello, si no hay mujeres en la lista, la lista no corre. O sea, si los tres primeros en la lista son, y esto genera un debate interesante dentro de lo, de lo que has mencionado, si los tres son hombres, van a listas europeas que cumplan con la normativa europea de poder acceder a sus listas y van a Suiza a trabajar en el cuerpo de funcionarios. Y esto lo digo anecdóticamente porque la pasó una compañera mía que es maestra, profesora de educación física no entraba ella tuvo la, la, también la suerte de que estudió en digo la suerte porque si no no lo hubiesen llamado estaba en el sistema de, de educación y la llamaron porque el siguiente en la lista de oposición era hombre y tenía que ser mujer el que, el que la que entrase a la lista de, de oposición de educación física porque no hablamos solo de tecnología también las carreras de actividades de físicas deportivas hay más cantidad de hombres que, que de mujeres con lo cual también este tipo de políticas ayuda y fomentan a que lo veamos como algo, algo normal y natural hmm. Es necesario el impulso hasta que eh, suceda de forma natural, ¿no? es lo que hablamos siempre en este tipo de políticas. Pero me quería referir especialmente a la tecnología porque sabemos que la falta de presencia de mujeres en la tecnología ha, ha generado que surjan incluso nuevos puestos de trabajo como son los auditores y auditoras de algoritmos. Eh, es importante porque de pronto el que crea la tecnología vuelca en ella sus, sus sesgos inconscientes. Y nos empezamos a dar cuenta que eh, de pronto un algoritmo era machista, sin darse cuenta. Un algoritmo seleccionaba en, en, en una aplicación de selección de personal para personal de almacén, rechazaba las candidaturas de mujeres. Nadie se lo había marcado específicamente que eso fuera así, pero el entrenamiento que había recibido ese algoritmo era tenía como consecuencia natural eh, que eso pasara, no era en, en una empresa, no sé si la conoceréis, que se llamaba Amazon y, y tuvieron que desprogramar y volver a programar porque no había habido ninguna mujer en la creación de ese algoritmo y ahí se generó la creación del, del puesto de auditorías de algoritmos y auditan que el algoritmo no sea racista, que no sea machista, que no sea que no tenga ningún tipo de discriminación, pero principalmente se vio que había un sesgo de género importante, absolutamente normal, cuando eh, el que está creando vuelca, por muy deconstruido que estés, <laughs> vuelca todos sus sesgos inconscientes de una crianza de la sociedad en la que estamos. ¿no? Por eso mmm, me parecía muy interesante. Claro, tú puedes sí. siempre. <laughs> respecto a todo esto que acabamos de comentar sí. y a los procesos de selección, esto último que tocabas de decir, sí. si empiezo por esto último, yo la sensación que tengo es de haberme estado como chocando constantemente con esta manera de seleccionar. Nunca la paso, nunca llego. Ya sea por un estigma respecto a mi edad o porque nunca se equipara. Me da la sensación que o tienes el título académico o tienes la experiencia o tienes las dos. Nunca experiencia se equipara a titulación. Realmente yo creo que no sé si es más potente el sesgo de la edad o el sesgo de la titulación. Parece que si no tienes esa titulación, aunque la puedes equiparar en años, no, nunca estarías dentro de la selección. ¿no? Entonces, el algoritmo tiene que ver con parte de la selección y después llego a por lo que ustedes habían comenzado, ¿no? que sí me gustaría encontrar un proceso de selección mucho más humano. Que en donde también los orientadores intervienen, de conectar a la empresa con esto como más local. ¿no? Igual parece como una petencia egoísta de si es la única manera que yo tengo que entrar, esa debe de ser la que se fomente. Pero bueno, no, yo creo que a lo mejor buscando algo como más humano, vamos a la transparencia o a esto que comentaba Roberto también respecto a la solidez de las personas, que yo creo que de ninguna de las maneras, no sé cómo el algoritmo podría detectar que yo soy sólida o que yo soy fiable, no sé. Es decir, cuando yo relleno los campos, cómo eso se traduce para que el, el, el seleccionador vea lo que yo podría aportar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Muy bien traído. Muy bien traído. Bueno, no sé, sí, bueno, es la experiencia, ¿no? No sé, no, no me veo yo como al mismo nivel que ustedes, puesto que es como me considero como más humilde en la opinión, pero yo creo que también puedo aportar en ese sentido, ¿no? Es como lo que, que comentabas de las piezas del puzzle, terminarlas como de encajar, es decir, como que estamos todos en el espacio-tiempo y no nos encontramos, entonces es como llegar todas a orbitar como debemos, ¿no? ¿Por qué esto sigue pasando? ¿Por qué sigue pasando que una persona en búsqueda de empleo se siente en situación de inferioridad en una mesa como esa? Sí. Eres, eres una persona profesional, como cualquiera de las personas que acompañamos al empleo, profesional en lo tuyo, y el otro en lo suyo, y yo en lo mío, y yo mocatriz. Y, y <laughs> la, idea, la idea que has traído me gusta mucho. Estamos haciendo selección por competencias, realmente se valora competencialmente a la persona o sigue habiendo mucha titulitis en nuestro país? Bueno, es un melón muy ¿Un melonazo. <laughs> bueno, no sé, a ver cómo. <laughs> eh, a ver, ahí. Eh... A ver, yo trabajo en una consultora de recursos humanos. Todas las personas que nos dedicamos a selección somos profesionales de selección y, y depende del puesto, pues te requiere hacer una entrevista por competencias, una entrevista conductor estructurada, eh, vale, que puedes. Eh, seguimos hablando de esa predicción al final estás prediciendo el futuro desempeño pero bueno te puedes acercar con diferentes pruebas y demás te puedes acercar pues, eh, en torno a un 80 y ya tiro muy para arriba eh, de porcentaje de predicción ¿vale? pero luego eh, nos encontramos eh, con que en muchas eh, empresas, las entrevistas que se llevan a cabo, eh, y, y también te diría empresas de selección, ¿eh? uh -huh. eh, las entrevistas que se llevan a cabo son entrevistas, eh, lo que se llama entrevistas convencionales. ¿Vale? La puedes hacer muy bien, puedes llegar, a, eh, sigues un guión perfecto, ya te lo sabes de memoria, ya improvisas la entrevista, o sea, la dominas. Eh, de hecho, frente al, a la persona que estás entrevistando, eh, eh, estás como un, un buen entrevistador, una buena entrevistadora pero no deja de ser una valoración subjetiva que, que, que tú haces. Y luego hay una parte también que cuando llegas a... Hablo ahora desde el, desde el lado de la consultora de recursos humanos, haces un proceso de selección y cuando llegas a la empresa pueden pasar dos cosas. Una, que toda la gestión la hagas con el Departamento de Recursos Humanos y la persona sea una persona experta en selección eh, o, bueno, o por lo menos... Eh, se fía de tu criterio porque eres el profesional y le has puesto pues tres candidaturas que para ti son aptas o te puedes encontrar pues con una gerencia de empresa que no tiene ningún tipo de formación en recursos humanos y eh, las mega entrevistas de por competencias que las has he hecho con el informe se lo, eh, se lo vendes al cliente lo que es la, el proceso de selección las candidaturas las que son aptas les hace una entrevista y mm, no me da... Claro, no me da feeling. Es, es que una, no. claro, una, una valoración totalmente subjetiva. Entonces, eh, pues bueno, ahí entra la labor pues ya del, del consultor de la consultora, pues de, eh, de, entre comillas, vender el perfil, de decir, oye, eh, consideramos que es válido, válido por esto, por esto, por esto, pero bueno, hay, hay, hay esas barreras con las que con las que tienes que contar a la hora de, de, de ofrecer candidaturas a las empresas. para mí no es un problema muy relevante ese porque al final, pues, por las condiciones de trabajo de las empresas, que son muy pragmáticas, está claro que hay que poner una serie de filtros para que a ti te lleguen los candidatos, pues con unos, para, unos mínimos, ¿no? a partir de ahí, en cada organización hay una cultura de empresa cada empresa, pues a unas vas y dices buenos días y todo el mundo te saluda, y otras vas y dices buenos días y todo el mundo está pues muy a lo suyo y cada empresa es una cultura diferente. Se trata de que ese candidato encaje en esa cultura. Entonces, básicamente eso es una sensación, igual que lo que ha dicho Quique, es muy subjetiva por parte del que tiene que tomar la última decisión, de decir si me transmites confianza de que vas a encajar en esta organización por tu manera de ser por tu manera de enfocar la problemática que te vas a encontrar aquí todos los días y cómo vas a ser capaz de relacionarte con el resto de las personas de esta organización. ¿no? Pero al final, en un mercado en el que dispones de diferentes candidatos, pues si uno es uno, es otro. Para mí eso no es un problema muy relevante. Sí que hay que establecer unos filtros y, lógicamente, pues la cualificación y el origen de esa cualificación o formación es importante. Indudablemente no es lo mismo tener un candidato que viene de Oxford que otro que viene de una universidad, ¿no? lógicamente. Si me es. una cosilla, a sí. de lo que acabas de decir, también es muy importante por nuestra parte, de los, eh, de los seleccionadores y las seleccionadoras, tener muy en cuenta eso, sí. eh, de no ceñirnos a, al, al perfil sí. y, y obviar la cultura de empresa. Hay que indagar también en, en la empresa sí. y que el perfil que estás seleccionando vaya a encajar en la cultura que, eh, que tiene esa empresa. Yo en los servicios públicos de empleo de Vitoria, en, en mi época cuando estuve allí, candidatos que nos venían de las personas militares que salían del ejército a partir de los 45 años, se los rifaban todos. ¿Por qué? Pues porque el, las personas que han estado en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso los militares, están acostumbrados pues, a obedecer. Entonces, en muchas empresas, pues decían, son personas que van a cumplir con las normas que se les digan. Pues las empresas son pragmáticas, o sea, no quieren problemas, quieren gente que solucione problemas. Bueno, seguro pues que en ese caso la cultura de la empresa que fuera así, esa persona encajaría en esa cultura empresarial. Quiero decir, las empresas que quieran personas que obedezcan van a tener en el perfil militar candidatos perfectos. Es un máximo... Empresas que quieren gente que haya trabajado en ONGs también. ¿Por qué? Porque se encuentran en una dinámica... Eh, muy variada. O sea, una persona que ha estado desarrollando eh, trabajos en, en ONGs ha estado desplazada en países tercer, en, de, en vías de desarrollo. Esas personas saben solucionar problemas en situaciones muy difíciles. No es lo mismo un técnico en logística que ha trabajado en un polígono industrial atendiendo una nave de Amazon, por ejemplo, que una persona especializada en logística que ha estado trabajando... Pues en un campamento donde la organización allí es mucho más difícil. ¿no? Entonces, ese tipo de, perso de personas también, porque tienen otras competencias, han desarrollado otras habilidades en una serie de entornos que se valoran. Porque las condiciones en las que lo han desarrollado son eh, adecuadas, porque luego la dinámica y, la, y el día a día de esa empresa eh, puede ser muy variada. En el tema de la logística, ni te cuento. Sí. Hay de todo. Sin hacer cooperación internacional, ya te digo que las personas que trabajan en ONGs desarrollamos competencias sí. cada día, que si se hace un proceso de selección competencial, arrasamos, porque lo mismo nos toca acompañar al empleo que levantar un campamento. Así que <laughs> eh, voy a empezar en la, en la siguiente por, por Nereida y, y me contáis porque hemos tocado algunos de los, de los vectores de discriminación. Eh, Nereida, ¿tú te has encontrado con edadismo? Mm, sí. O, oh, bueno, es la sensación que yo tengo. A lo mejor no puedo traer la evidencia. Buena matización, <laughs> es muy importante. Sí. ¿Tienes claro que en algún momento no, no se te ha seleccionado no, por tu edad? No, no tengo claro. no, Hombre, lo ideal sería traer las evidencias. ¿no? Mm. Es decir, tengo claro que esta persona me comentó en la entrevista: Pues mira, realmente no eres el perfil, tú no en encajas, buscamos a alguien más joven. Mm. No, no podría traer esa evidencia ni lo podría aquí confirmar o corroborar. ¿no? Pero sí que tengo sensación, porque es como que constantemente se frena. Es decir, yo envío currículum, pero hay algo que que está entre o bueno o yo quizás lo quiero ver así es decir tengo que colocar en mi cabeza cuál es el obstáculo para no entenderlo como un fracaso personal soy yo que nunca, Entonces, lo, a lo, mejor... nunca lo es uh -huh. eh, en qué tipo de puestos dirías tú que has detectado más discriminación por edad mm, hombre yo igual es terrible comentar esto pero yo creo que en todo es decir yo tengo un perfil bastante transversal que igual también mi perfil transversal me castiga pero yo comentaba al principio, soy licenciada en filosofía, aunque nunca la, la he llegado a ejercer. Pero bueno, yo he pasado, eh, he sido comercial, he sido auxiliar administrativo, incluso he llevado la parte de producción de una pequeña discográfica. He trabajado en todo la vida y por haber. Y bueno, a la hora de enfrentarme con un montón de puestos, yo a veces lo hablo con Rosa. Rosa me dice, estás como demasiado abierta, es decir, tienes como que centrarte en algo, ¿no? Pero me da la sensación que a todo lo que yo quiero llegar no lo consigo, me da la sensación como que la barrera. Pero bueno, de, de nuevo, ¿no? la sensación es la, es la edad. Es decir, no puedo decir, es que me ven como un diplodocus, pero hay algo... Sí, esa, sí. sí la foto del tirano no en vez de mía, de... no sé, sí, 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 tengo esa sensación de que vale. se me discrimina por edad. Me gustaría que le dieseis vuestra visión, qué creéis que puede ser lo que genera eso y si, y si vosotros veis tanto desde vuestro punto de vista siendo autocríticos como en empresas cliente si esto está sucediendo, si es uno de los, de los desajustes que existe. Yo fundamentalmente el, lo que detecto, eh, separaría, por un lado, eh, volvemos a la subjetividad. Eh, tú si te ciñes a, al perfil y haces una entrevista por competencias, te tiene que dar igual la edad, porque el resultado es que esa persona es apta para el puesto. Eh, donde entra la subjetividad es eh, si la persona está trabajando. Eh, ya hay un sesgo ahí de que busca desarrollarse profesionalmente. Da igual la edad. Si la persona no está trabajando, el, el sesgo es al contrario. Por algo será. Perdona que sea así de claro. ¿eh? Pero no, no, no es que yo lo, eh, lo pienso así. Es la sensación, eh, el feedback que yo eh, recibo, de, recibo de las empresas. Eh, si está trabajando, sí que hay esa sensación de buscar pues, desarrollarse profesionalmente y es como un, eh, es una valoración positiva. Y si no está trabajando, hay ese sesgo ese y es donde tenemos que entrar eh, pues a, a pelear el perfil. Es decir, eh, si, ese, si las competencias y la experiencia que buscas para este puesto es este, son estas, esta persona las cumple. Eh, fin. Fin. Sí. Y ya está. Pero yo diferenciaría en esas, eh, esas dos partes. ¿Y en, lo, en los sectores en los, que, en los que te mueves tú? Yo creo que la marca personal es muy importante. Uh -huh. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar la marca personal, en ese sentido, y saber venderse bien, <coughs> independientemente de la edad. A partir de ahí, <coughs> así como las empresas necesitan un cliente para empezar a desarrollarse y generar un proceso de crecimiento. Una persona en busca de empleo necesita una oportunidad y después dar valor añadido a aquella empresa en la que le ha dado esa oportunidad. Entonces, sí que comparto lo que te puede decir Rosa. Hay que centrarse, especializarse en un tipo de, de sector al que te quieras dirigir y ahí construir el catálogo de productos o servicios que tú le puedes ofrecer a esa empresa. Aunque estemos hablando de trabajar detrás de la barra de un bar o de desarrollar, tienes que trabajar muy bien ese valor añadido que tú eres capaz de dar a la empresa. Y hay que trabajar esa marca personal. ¿Por qué? Pues porque te mueves en un mercado en el que hay una serie de candidatos y lógicamente unos pueden tener la edad que en algunos casos la edad es al revés. Yo conozco empresas que no tienen gente con menos de 45 años por la inestabilidad que supone, por la rotación que tienen y porque no, so, no se comprometen mucho con una determinada eh, actividad profesional. Entonces, a partir de ahí, pues es... Trabajar es un trabajo personal. Mm. Y en el caso de la, tanto la formación como el empleo digital y tecnológico, lo vemos mucho asociado a personas jóvenes. ¿Es así realmente? No, y, y lo cierto es que es, es un placer conocerte en EREIRA porque me, me genera sorpresa, pero bueno, después están los foros para estas cosas, para conocernos todos. Lo cierto es que no hay, no hay un tema de edad, no, no no es para nada un tema de edad. De hecho, actualmente la nueva modalidad de trabajar por retos tecnológicos y digitales entra a cualquier persona. Hay eh, algo muy curioso, como ahora soy papá de un bebé de 10 meses, lo digo con más conocimiento de causa, eh, hay mujeres embarazadas en los programas haciendo retos. Eh, que tienen que salir para sus médicos y vuelven porque al fin y al cabo pues, es ella quien tiene que ir al médico como ella del padre, pero al fin y al cabo ella es la que, eh, la, la mujer es la que tiene el bebé dentro y están haciendo programas. O sea, no, no es un tema ya de ningún tipo de ni, o sea, te llevas cada sorpresa con esa característica. Es cuestión también de conocer si te interesa la expectativa digital y tecnológica de, de integrarte. E igualmente incluso existen programas y, y de hecho los voy a poner en... En conocimiento de, de las compañeras, hemos hecho algunos aquí en la Ciudad de Desarrollo. Son programas de siete semanas que no son de formación, son similares, que veo aquí en los compañeros eh, Juan y por ahí Álvaro, similares a lo que es la mentorización, pero son programas de base, siete semanas en los que trabajan con decía Roberto, una semana de sinking, marca personal, un poco como de autodescubrimiento, pero vinculado no, a la, no al emprendimiento que con todos los cariños, como dijo más atrás uno, va a acabar viviendo más gente en el emprendimiento que emprendedores. Pero la cuestión es que más que emprendimiento y intraemprendimiento, ver qué puedes aportar tú a una empresa, a una antigua institución y que esa sea la, no, la nueva forma de venderte, ¿no? que, que vendas esa habilidad y destreza que tú tienes. Y son programas que están a disposición, programas que no hay que considerarlos formación, porque no son formación, sino que tienes un experto, una experta semanal en esa, en esa temática que trabaja contigo, que va a permitir luego, eso sí, que como... En el caso que me toca a mí representar aquí, también la parte tecnológica y digital, que en base a los resultados que tengas, pues vas a un programa tecnológico u otro, que acaba en contratación, es decir, son programas que están abiertos sin edad ninguna, en la que durante seis meses por reforma laboral te integras en un programa de formación, tienes un salario durante seis meses. Son programas que, que digo que están en funcionamiento ahora, que no, no, no es algo fantasmagórico ni y aquí todos somos perfiles técnicos, sino que ya existe y a, las, a los seis meses tienes tu rúbrica, tu seguimiento, si has cumplido con los objetivos de, del programa. No la perspectiva subjetiva que existe en la empresa y la posibilidad luego de que la empresa se pueda quedar contigo ya en un contrato indefinido por reforma laboral. Pero que ahí no te ves un tema de, de edad. Y luego, en cuanto a titulación, lo mismo, mínima, porque es que no existen. Entonces, cuando no existen esas titulaciones. Cuando no existen esos conceptos ni esos procedimientos, realmente la titulación queda como algo un poco así. Aquí tenemos grandes empresas eh, que conocemos todos en el ámbito de la programación, en el ámbito de las tecnologías, que están ubicadas y, y quieren, vamos, quieren llegar a acuerdos con el servicio de, de empleo para formarlos en certificados de profesionalidad del ámbito industrial, informático, aunque vengas de cualquier carrera, de cualquier edad, porque están buscando eh, personas técnicas. Y eso, y ya me callo, me puedes mandar a callar, no, no, también no, no, no. es un cambio para de, de paradigma interesante. O sea, eh, al final y a cabo el sistema educativo tiene que ir a par de los avatares que sufre el estilo de la sociedad, porque es así, ¿no? sin entrar en debate de que si tiene que obedecer al, al, al mercado o no. No tiene que obedecer al mercado, tiene que obedecer a la necesidad profesional y laboral de abastecer un país como un sistema, y punto. Pero dentro de eso eh, estamos siendo de un sistema multidisciplinar, de saber de todo, que era lo bonito, como no se me lo que va a haber, tú fórmate de todo y no te interés de nada, ¿no? A una parte nueva más técnica y específica. Con lo cual sí. hay unas generaciones que nos hemos criado en esa multidisciplinaridad y ahora nos dice mira, que ahora tienes que hacerte técnico. Pues mira qué bien. Y luego por eso meten inteligencia emocional para que un poco termines... Claro, para que, para que poco, puedas manejar todo. Para eso. que te equilibres. Y yo creo que ahí puede estar un poco la, la dificultad, incluso en el trabajo de orientación, entender cuál ha sido mi cultura académica de esa multidisciplinariedad. Con lo cual estos programas, que, que sin tener competencias, porque son competencias estatales, las cubren municipios y las cubren en este caso cabildos, pues están para eso, para que independientemente de la edad y de... Y del estudio que tengas, ver si te interesa el, el programa, te integres dentro y, repito, aunque la empresa no te quiera, para decirlo así de, de forma bruto, te integras dentro de la empresa. Te integras dentro de la empresa porque quien te va a poner el salario es la administración pública. Y es la empresa que tiene que formarte en su cultura. Y, te, y también lo hacemos para romper esa, ese techo que no tiene que ver con género ni con sexo, sino con que simplemente pues no te quiero. O quiero una persona que me venga sin problemas. No, no, no te preocupes. Si tú necesitas empleados, yo te los pongo. Y eso también es una política aquí en Canarias muy fuerte, porque aquí solo se puede entrar en barco y en avión y encima con lluvia, encima con lluvia y vienes de Vitoria. Pero la cuestión es que, claro, si yo quiero atraer grandes empresas, me van a decir, yo, yo vengo a Canarias, me encanta, pero ¿dónde está la gente que quiero contratar? Con lo cual también es un tema de, de, de simbiosis, de interés. Yo quiero que venga empresa y yo quiero que tú trabajes para la empresa. Con lo cual es un momento interesante para que, independientemente de la edad y la titulación, acabes embarcado en sectores que pueden ser de tu interés. ¿Podría añadir algo? Claro. Sí. Habla, lo que él comentaba, ¿no? Del perfil tecnológico y lo que comentaba yo también, del, oyéndolo a él, también me doy cuenta que, es decir, parece que todo lo malo está afuera y nada tenga que ver conmigo, ¿no? Y yo también tengo que, oyéndote hablar a ti, que yo también tengo un prejuicio respecto a lo que yo podría y no podría hacer, ¿no? Esa barrera, por ejemplo, me da vértigo imaginarme en alguno de estos, de estos programas. Entonces, yo también creo que es parte del trabajo del orientador empujar a la persona hasta llegar a mm, sacarlo lo que suelen decir las zonas de confort, que también es una cosa bastante manoseada la atención, ¿no? Pero sí, yo también tengo que ser honesta conmigo misma y me doy cuenta que hablo de un prejuicio que considero que tienen respecto a mí y yo también tengo que hablar de los prejuicios que yo considero que tengo respecto a los espacios a los que yo querría llegar y a lo mejor tu mundo a mí me genera un prejuicio porque me simplemente me da vértigo o no me veo. Entonces a lo mejor siento todos hacemos una especie como de labor de equipo. Rosa que ya me conoce de tiempo igual sí que me podría ver sí que me podría empujar, ¿no? Y a lo mejor yo necesito a nivel orientación ese tú puedes, ¿no? Mira se está trabajando bastante en esto porque aunque tú no lo sabes acabas de abrir un melón muy grande también y es eh, que las personas orientadoras no sean las que ponen los límites a las personas orientadas. Para yo poder orientarte a profesiones digitales y tecnológicas, uno, tengo que conocerlas en profundidad sí. para saber qué puede cuadrar contigo. Dos, tengo que saber analizar en ti tu potencial digital y tecnológico y creer que tú puedes. Y sé. Y me consta, porque me dedico a ello, que muchísimas personas orientadoras son las que ponen los límites a sus participantes. Porque no conocen las profesiones digitales y tecnológicas, porque tienen este prejuicio de esto para mi gente no. Muchísimas. Con esas profesiones y con otras, pero principalmente con las digitales y tecnológicas. Es que esto para los perfiles con los que yo trabajo no. Pues les estás robando oportunidades a tus personas por no actualizarte tú. Y eso es algo que se está trabajando a fondo desde diferentes programas en los que trabajamos en actualizar a, la, a los orientadores, que es algo que tienen que hacer de manera continua, porque es lo que decíamos, el mercado va mucho más rápido, cuando sale un nuevo ciclo formativo de grado medio ya está obsoleto. Es decir, la administración, por desgracia, pero también porque ahora los ritmos son vertiginosos, van mucho más lenta que el mercado laboral real y las necesidades reales de profesionales. Y en la orientación nos pasa, pero es que los orientadores y orientadoras no nos podemos permitir ir más despacio que el ritmo laboral. Tenemos que estar permanentemente actualizadas para no restar oportunidades a las personas que acompañamos. Y eso es importantísimo. Como nos, les podría pasar, pero claro, es en el sector privado, ni se valora que pueda pasar. Pero las personas que trabajamos en organizaciones tenemos que estar al pie del cañón de todos los cambios ocupacionales. No podemos seguir formando eh, camareros y mozos de almacén como hace 10 años. Es que era un mozo de almacén, tiene que saber radiofrecuencia, picking, no sé qué, no sé cuánto, y un camarero toma eh, una eh, comanda. comanda electrónica. Y no tiene nada que ver ese esa, esa acción formativa, ese proceso de orientación, no tiene nada que ver que hace tres años antes de la pandemia. Y, y ahí también es un llamamiento a, a los compañeros y compañeras que no podemos ser los que, pongamos, los que te pongamos límite a ti, Nereida. Que lo que tú dices, si yo no, yo no me lo creo, porque a lo mejor bueno, pero es que mi obligación como persona que te acompaña a ti es uno sacar lo mejor de ti y dos, conocer las opciones reales que hay para ti. Y si yo te limito porque no creo en ti, no te dediques a la orientación, chiqui. Que Rosa me No, 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 mejor... no. Precisamente Rosa, no me preocupa. No no, 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 no es para nada el caso, ¿no? Sino que, es que, que hablando de prejuicios, que me gustaría verlos del otro lado también, que yo también los poseo, ¿no? Claro, Entonces... pero, pero eso es nuestra labor, acompañarte a que dejes de tenerlos, a que dejes de, de pensar que hay barreras que tú no puedes superar. Bueno. Evidentemente, no vamos a decir ahora vamos, Nereida, astronauta de la NASA. Pero dentro de unas, de unas eh, oportunidades realistas, es nuestra no. obligación. Conocer en profundidad las profesiones a las que te podemos acompañar es nuestra obligación y creo que ahí eh, estaremos todos de acuerdo. Sí, es como que vamos todos a distintas velocidades, no sé, no, no Eso, estamos... es. eso pasa, eso pasa mm. y es verdad que ahí y retomando un poco el, el tema central, eso puede influir mucho en la motivación de las personas que acompañamos. ¿Qué otros factores creéis que entran en juego en la motivación de las personas candidatas? ¿Qué os estáis encontrando? ¿Dónde es, eh, ¿Hay esa desmotivación real? ¿no? Retomamos un poco el, el hilo del principio. ¿Hay, ¿Realmente os encontráis personas mucho más desmotivadas que antes? ¿O, ¿O simplemente están desmotivadas por factores diferentes? ¿Hay mucho mito social de esta sociedad me impide desarrollarme? ¿Qué os estáis encontrando realmente? Yo vuelvo al inicio, yo creo que es el, el contexto en el que estamos. Eh, creo que los factores son diferentes, los factores desmotivantes son diferentes. Eh, entonces hay personas motivadas y personas demotivadas. Yo eh, vuelvo, vuelvo a poner el foco en, en la empresa. Eh, eres atractiva. es atractiva para que las personas quieran eh, quieran trabajar en, en tu empresa. Eh, pues dependiendo de, pues de, de la empresa que sea, puedo ofrecer unos salarios, puedo ofrecer otros, pero creo que hay que hacer un ejercicio de, de, ver, eh, pues de, de saber si soy atractivo o no para, para la gente. Si la gente quiere trabajar en, en mi empresa, pues por el salario que ofrezco, pues por la flexibilidad laboral que ofrezco, pues por si mi empresa puede ofrecer teletrabajo o no pues cómo estoy en el mercado respecto a la empresa que tengo al lado del mismo sector. Eh, creo que hay que hacer, eh, hay muchas empresas que lo hacen, pero bueno, creo que la mayoría no, y hay que hacer ese ejercicio de eh, eliminar esa creencia limitante, que, que luego lo vamos a comentar en el, eh, si es conmigo en el taller, esa creencia limitante de que la gente no quiere trabajar y que la gente no está motivada. Hay gente que, pues que por circunstancias, por lo que sea, no está motivada para trabajar, ¿Vale? Pero hay muchísima gente que está motivada para trabajar. Muchísima, yo diría que la mayoría. Entonces, tenemos que poner, cambiar la visión y eh, las personas que tengo delante. Es muy diferente eh, mirarlas y observarlas desde un lugar en el que pienso, Buah, esta peña no quiere, no quiere trabajar, a cambiar y decir, Buah, ¿cuántas posibilidades tengo aquí? Para encontrar una persona que quiera trabajar en mi empresa. Pero previamente tengo que hacer ese ejercicio de, eh, de, de ponerme frente al espejo. Y soy atractiva para, para, para la gente. En cualquier sector. ¿Y qué posibilidades tengo de, de mejorar mi imagen? Porque igual no es a nivel salarial, pero es que a lo mejor eh, estoy ofreciendo... Por ejemplo, en el sector hostelería estoy ofreciendo... Un día y medio libre a la semana, porque libras el domingo, pero el lunes entras por la tarde, entonces ahí yo te hago, el, te hago el día y medio. Eh, pero a lo mejor, si me paro, planifico, pues a lo mejor igual puedo eh, conseguir que esa persona, en vez de librar día y medio libre, dos días y que sean seguidos. Que igual no, pero hago el ejercicio y, y, me, y, y me doy cuenta de si puedo hacerlo o no y con, con eso con, con el resto de cosas a nivel flexibilidad si nos vamos de empresas eh, que, que pueden dar opción de teletrabajo por ejemplo en mi sector eh, creo que ya todas las, todas las consultas de recursos humanos mínimo ofrecen dos días de teletrabajo yo tengo la suerte de poder teletrabajar eh, eh, todos los días no tengo que ir a oficina a no ser que pues, que un, una empresa quiera una reunión presencial en oficina puedo teletrabajar el 100% del tiempo, pero veo que el sector mínimo te ofrece dos días de teletrabajo. Pues eh, ese tipo de cosas, hacer el ejercicio de ver qué ofrecemos y, y hacer autocrítica y ver si realmente somos, somos una empresa atractiva para, para las personas. Es muy interesante. Creo que Roberto, eh, no sé si va a estar de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Pa, dime, que <laughs> <no. En risa> dime que no. En gran parte. Yo, más que motivación, yo creo que en una gran parte de la población que es demandante en empleo en estos momentos no hay necesidad. Y mira, ¿de verdad tú quieres trabajar? Ahora mismo te sacas el carnet de camión, te van a dar un tráiler y vas a ir cargado de melones hasta Inglaterra. Vas a ganar 3.000 euros al mes, pero eso sí, vas a estar durmiendo 15 días en un área de servicio recorriendo Europa. Entonces, oportunidades laborales las hay. De camarero, personal de barra puedes trabajar, ¿vale? Entonces, realmente, tienes necesidad, no, y puedes ganar mucho dinero ¿eh? en determinadas profesiones y no tienes que tener una gran formación. Como digo, el caso de la logística, basta con que tengas el carnet de, de conducir camiones. Lógicamente, la mayoría de la gente que se saca el carnet de camión lo que quiere es conducir en el autobús del transporte público de su ciudad. Pero realmente, donde está la demanda de puestos de trabajo es para salir fuera y hacer ruta eh, larga. Me voy a centrar un poco en el sector de la hostelería. Esto es una opinión personal. ¿eh? Yo creo que antes, antes del 2010, repasando un poco los datos, el sector de la hostelería se nutría de gente que normalmente trabajaba en personal de barra, gente que era joven menos de 30 años, 30, 35 y muchas veces esos puestos de trabajo se cubrían porque era una actividad complementaria a que esas personas que todavía están en el, en el núcleo familiar, en el domicilio de los padres desarrollaban una actividad complementaria a sus estudios. Eso ha desaparecido, es decir, todas esas personas que tenían, que antes estaban dispuestas o disponibles para desarrollar una actividad profesional complementaria a sus estudios, han desaparecido del mercado laboral. Es decir, tú ahora es, yo no veo chavales de 20, 25 años que estén estudiando y atrás desarrollando. Esta política la ha llevado mucho tiempo a cabo, pues por ejemplo, la gran superficie de Catlón, por ejemplo, siempre ha cogido personas estudiantes que trabajaban. Bueno, la hostelería se ha surtido muchas veces de este tipo de personas, estudiantes, residentes locales de sus ciudades que desempeñaban esta función complementaria a los estudios. <coughs> Ha desaparecido ese perfil de personas que trabajan. ¿Por qué? Esto ya es una cosa también que tiene que ver con la cultura y la sociedad actual, porque muchas veces ahora los padres hemos priorizado que nuestros hijos se centren en sus estudios académicos y hemos preferido que no estén desarrollando esa actividad. Es importante, ¿eh? porque hay mucha gente que ha salido del mercado laboral en esas condiciones y tú ahora le dices a un chaval, pues que vaya a trabajar detrás de una barra cuatro horas los fines de semana y te dice que no. ¿Por qué? Pues porque tiene el sustento familiar que se le están dando. Eso es una de las condiciones por las cuales también pues ahora hay menos gente y al final vuelvo a lo que he dicho al principio, es que realmente, realmente en muchos casos no hay necesidad. No hay necesidad porque tienes otras maneras de seguir manteniendo pues, una cierta estabilidad económica que si no te viene dada por, por la unidad familiar, pues te puede venir dada por otras circunstancias. ¿Esto se Me parece parecería. en algo a la, a la realidad de las personas que atendéis, las personas orientadoras? ¿Os encontráis personas que no trabajan porque no tienen necesidad? Sí. Hay de todo. Sí. Hay de Por ejemplo. Alimentos para su vida familiar. Eso es una cosa mm. que nosotros eh, desde como bien. Mm. Hay no, de todo, pero a lo mejor. Quiero 900 decir, no euros no es... es una inversión que yo creo que vamos. Para una familia que gana 400 para 5, te aseguro que es una inversión brutal. Mm. Brutal. Yo creo que es una inversión, vamos. Otro, ¿eh? Pero es que Nos ganan 200. 400 toda la familia. Sí, 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 sí. Ya. Por una ayuda Miren, una familia de cinco creo, personas. Ahí creo que irían muy bien encaminadas determinados tipos de ayudas públicas para eso. Claro, por ejemplo. En eso, en eso, en eso intentamos también acompañar. Mm. Eh, claro, suelen ser, suelen ser insuficientes. También un poco lo que, lo que decías, ¿no? de hostelería, por ejemplo, no, los, los chavales jóvenes que se iban a trabajar. Creo que también poco a poco todas las profesiones han ido profesionalizándose, quiero decir, sí. se les ha dado el lugar que les corresponde. Antes era como cualquiera que no está haciendo nada pues vale para camarero. Y yo creo que todo el, ahora todo se ha profesionalizado más y un camarero tiene que tener una formación, tiene que saber de ciertas cosas que no es un chaval que está estudiando y se va un rato detrás de una barra. no Creo que de manera justa se están profesionalizando. Igual que el sector de la limpieza, por ejemplo, que lleva una capacitación asociada, lleva una formación que, que tienes que saber de determinadas cosas, de alérgenos, de eh, productos que hay en sitios que no podrás utilizar, etcétera. Que, que creo que. Eh, ponen el lugar que les corresponde a ciertas profesiones que siempre han sido muy denostadas. ¿no? Entonces creo que pueden pasar las dos cosas de manera sí, paralela. Y a mi juicio creo que esas personas que pueden tener esa oportunidad laboral de trabajar en la hostelería y se forman en estas nuevas condiciones del sector, creo que es muy positivo porque el desarrollar este tipo de actividades luego va a contribuir a su expertise perso eh, personal y les va a dar un bagaje profesional porque estar detrás de una barra aprendes mucho. Hombre, te hace desarrollar Aprendes unas competencias mucho. de resiliencia y de eso es. atención al es cliente. muy bueno, eso es. Que te lo puedes luego llevar sí, sí, a cualquiera sí. a cualquiera de las de las profesiones. Eh, Nereida. ¿Qué te despierta todo esto que estás escuchando? Bueno, expectativas. Me genera expectativas y bueno, retomar cosas que a lo mejor yo había aparcado, por ejemplo, determinados saltos a determinados aspectos, bueno, sin salirme del tiesto rosa, procurando, <laughs> procurando siempre estar centrada. Sí, no sé, evidentemente es enriquecedor siempre que oyes otra, otra, porque a veces, no sé, te cansas como de oírte a ti misma o todo lo contrario, evitas determinadas reuniones, incluso con amistades, porque tienes como esta cierta vergüenza de decir que estás en el mismo punto de partida y nunca arrancas, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo me resulta enriquecedor oírlos ustedes también y cosas en las que yo puedo empezar a trabajar o que puedo apartar y no invertir más tiempo en ello, ¿no? Mm, sí, no sé. En general es enriquecedor, no sé. Sí, nuevas expectativas, no, nuevas oportunidades para seguir motivada. Sí. Importante. ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer desde los sitios en los que estamos para fomentar esa motivación? Por ejemplo, se me ocurre. Vosotros desarrolláis muchísima formación online, si no me equivoco, el formato e-learning, y tú eres especialista en ello. ¿Cómo se, o sea, la, la, el fomento de la motivación me parece además eh, algo muy rico. Desde, el, desde el, el abordaje online, ¿cómo se trabaja esa, esa motivación? Porque es diferente. Tú en el presencial puedes generar cierto enganche, generar ciertas dinámicas que en el online se complica. ¿Cómo, cómo trabajamos en el online la motivación para que la persona se enganche y se quede en, en esa formación, por ejemplo? Lo que le ocurre en el online es que es una ingeniería bastante compleja. Porque tocamos los recursos humanos... Los recursos materiales. Y en recursos humanos, a ver cómo me explico rápido en un pitch muy chiquitito. El alumnado ya lo sabe todo. Sabe todo. El alumno, que, y más cuando es una, un alumno adulto. Entonces, desde una primera perspectiva, siendo crítico, crítico, constructivo, como hemos salido aquí, alguna crítica constructiva que es importante, es que eh, se deben de eh, evaluar y testear los sistemas de garantía de calidad que actualmente existen en la formación profesional. En una formación online como presencial, es importante el papel que juega el gestor, la gestora, el técnico, la técnica, el orientador, la orientadora, juega todo. Eh, es muy bonito la motivación en cuanto que lo importante es que la persona adulta sepa autogestionarse y sea autónoma, fundamental. Y autodidacta, porque si ya estamos fuera del sistema educativo la única forma de adquirir habilidades digitales y no hablo de competencias digitales básicas y avanzadas que el curso está para sacarlo y montarlo en un barco y a ver si viene un, un huracán de esto se lo lleva y desaparece eh, con cariño dificultad eh, si no es autodidacta es muy difícil pero eso parte de la autonomía de autogestión que lo quiera hacer pero luego también una perspectiva crítica con cariño a nivel docente a nivel docente, los docentes y las docentes tenemos la obligación de estar actualizados, de estar nosotros motivados para motivar. Y ahí hablamos también de condiciones emocionales del docente, condiciones salariales, ahí hay un montón de circunstancias que juegan en la motivación que luego hay que saber transmitir. Porque si yo soy orientador, orientador o gestor, me cuentas tu problema, pero es que yo tengo uno más gordo. Entonces, al final es tu problema con el mío. Y al final hablamos a nivel digital de lo que podría ser la empatía digital que también podría ser la empatía presencial. Yo olvidarme, porque es mi profesión, de mis problemas para atender los tuyos. Con lo cual eso es un sistema fuerte de, de atender. Y luego para, con esas herramientas, poder trabajar la seguridad de trabajar en un entorno que no es físico y es presencial. Y ahí yo llego con una cosa curiosa. No sé si alguien estuvo aquí en el CIMO, en el CIMO de Madrid, y llama muchísimo la atención cuando yo me vuelvo loco, me entran con, perdón, orgasmos intelectuales, cuando me ponen gafas de realidad virtual, me ponen un montón de sensores maravillosos y me veo dentro de una boca, viendo un montón de células, o me meten dentro de un libro y soy yo el que pasa las páginas. Pero empiezo a pensar, las gafas, 3.000 euros. Los sensores, 500, 600 euros. Que la persona no coja no un mareo cuando las gafas. Que entienda el concepto tecnológico de estar en ese mundo. ¿Para qué? ¿Para que sepa el qué? O sea, ¿cuál es el motivo de...? utilizar muchas veces el, el ámbito tecnológico. Con lo cual, cuando, y por eso estoy en un momento eh, profesional eh, dedicándome a esto de mucha reflexión crítica de qué vamos a llegar, D dónde estamos, por eso dije antes de la supralimentación tecnológica, porque estamos intentando motivar en sectores que no hemos logrado comprender, lo dijo la pandemia, por eso digo sistemas de garantías de calidad. ¿Cuántas personas no tienen hoy certificados de profesionalidad y no saben lo que es un módulo formativo? Y ha estado 600 horas formándose. Y después lo llamo porque, mira, ¿para qué hagas el otro? Que el otro es mejor, pero se lleva ya con tres certificados. ¿No? Con lo cual, muchas veces está en repasar los sistemas de garantías de calidad que hagan motivarse. Porque si el certificado de profesionalidad tiene 300, 400 horas para trabajar, lo haces online, pero no me entero de nada, pero el profesor es maravilloso. El profesor no es un pope, no es mágico, no es un mago. Si tú no sabes eh, habilidades básicas que no se dichoso cursito del barco que a ver si se van a mudar eh, no vas a aprender nada pero sin embargo luego los propios y esto lo he dicho yo directamente a los inspectores o sea lo que digo aquí ya ellos saben que lo digo directamente es decir que, pero luego cumplimos a nivel gestor orientador como no la metas en el curso es que como no lo oriente tiene que hacerlo y, y tiene que sacarlo y después vas al Teide Bambi el bar Bambi el único que está, que está abierto en el Parque Nacional del Teide, de Roberto, te invitaría a ir, porque es una isla de hostelería, donde no vayas, porque pedí un vino blanco, un camarero tendría 35 o 40 años, entiendo que tenía el certificado, porque considero importantísimo la profesionalización del sector. Para algo está la línea de hostelería y casi todos los centros tienen hostelería y ese nivel uno, nivel dos. pido un vino blanco, lo pido que sea canario, me viene de color naranja de la falda de rosa. La copa hasta arriba, que tuve que hacer así a sorbo, a sorbo, y yo, porque al final uno es más vergonzoso que el demonio, comprendo las expresión, y digo, mira, el vino es canario, porque era como, o viejo, un oloroso, un oxidado, y me dice que sí, con sus santas narices, y le digo, ¿y de dónde es? La bodega. Digo, de Valdebeba. Valde no dijo Valdepeña, porque si es Valde dice bueno a lo mejor el pobre durmió mal, las curvas hacia el de la altura, no no, Valde y yo me quedé esto es verídico y entonces no solo de mala leche y con la expresión me dice es canario, no sé por ¿por qué tenía esa cara? Estaba con mi mujer al lado con una cerveza y no mira lleva a tripo con una cerveza, o sea. Yo soy de Vitoria, voy allí y pienso que el vino canario es un horror, cuando tenemos unos vinos maravillosos. Con lo cual, al fin y al cabo, ¿dónde está entonces el problema ahí de motivacional? O sea, es, un, es una cadena. El docente, quien forma, la garantía de que le cómo sale, que cuando salgas tengas realmente unas competencias profesionales que permitan que si vas a un local o un bar te puedan contratar, porque se supone que ya tienes ese conocimiento. Con lo cual, la motivación es extrínseca también, porque yo siempre digo lo siguiente: yo me tengo que formar, eh, no es que soy medio friki, pero a día de hoy estoy metido en algún que otro programa ejecutivo y no tengo ganas. No tengo ganas, soy de los que claro. soy un mal alumno. Me duermo porque me lo hago los viernes por la tarde y los dos por la mañana. <laughs> o sea, y con una de, no tengo ganas, pero ¿cuál es mi motivación? Es que lo tengo que hacer por motivos profesionales, aunque no quiera. Con lo cual, sí que le voy a sacar rendimiento a eso que estoy haciendo. Sí, si el sí, que sí. se está formando no le va a haber un rendimiento, pero que el rendimiento se lo tengo que dar yo como gestor, gestora del centro, como técnico, técnica, como orientadora, Wow. Y para acabar, y ahí está otra dificultad: la motivación que tenga dentro del C-centro, el técnico, la técnica, la orientadora, la orientadora, de que forme parte de esa cultura, de que tú estás aquí, estás en esta entidad, en esta asociación, y lo que tú hagas es éxito de la asociación y del alumnado, con lo cual, que la propia empresa en la que trabajes te integre en el equipo. Con lo cual, también es un tema de cultura empresarial, disculpen mucho, española. Con lo cual, creo que hay bastantes vínculos también que, que serían necesarios para entender el por qué la motivación muchas veces no alcanza. Y luego. El ombligo, porque yo llevo hablando mucho ahora, y disculpen, nos miramos mucho el ombligo. Entonces, esa parte individualista que también alcanza, en, en y más en estos periodos, también es muy, muy complejo. Todos hacemos de todo, pero hay que reconocer que nadie sabe de nada. Yo te he conocido hoy. de hacer muchas veces la cuestión de que cada uno trabaja en su propio ámbito y trabajamos para el mismo colectivo. Es el mismo colectivo que está quemado, que se ve sin oportunidades, con un 25-26% de la economía negra con escasas oportunidades, que gastarse 900 euros, aunque reconozco que no es mucho dinero, lo ven como que es innecesario llegar porque primero está a comer, con lo cual eso es porque hay una escasez también de, de metas, porque como no hay seguridad de que sacándome 900 euros voy a trabajar en camión, por, con lo cual como no se ha educado en eso, y por eso Canarias tiene un plan interesante, eh, hemos integrado en la educación primaria educación emocional. Ahora seguramente se integra en educación secundaria para ver si por lo menos se trabajan los más pequeños autonomía y autogestión. Cuestión que para nosotros y cállame, pues me meteráseis la boca. Eh, ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Eh, ser educadores emocionales, ¿no? Para saber tocar la, la fibra de las personas de que estamos con ellos, ¿no? Entonces es muy complejo hablar de motivación y formación. Uf, complejo. Sí, pero has dicho algo. Bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes, pero es verdad que has dicho algo que yo creo que nos, nos llega en primera persona a las personas que acompañamos al empleo y es motivar desde la motivación. Es, eso es clave, ¿no? O sea, si tú no tienes, eh, si estás ahí como puesto de regalo. Eh, no vas a poder acompañar bien a, a otras personas. Motivar desde la motivación es importantísimo. Y ayer eh, conocí a varias personas que están empezando en el mundo de la orientación y yo les preguntaba: ¿os, ¿os habéis enamorado ya de la orientación? Y, y me decían: jo, es que, jo, <laughs> jo, trabajar en esto, ¿no? Eh, pero, pero por muchísimas circunstancias se te puede ir esa motivación por cómo te trate tu empresa, tu organización, por eh, millones de factores, porque yo sé que esta persona no quiere hacer este curso, pero tengo que llenar el curso. En fin, todas esas cosas que sabemos que pasan. Y es muy importante eh, saber mantener la motivación intrínseca para poder acompañar a esas personas porque así lo merecen. Para cerrar, me gustaría que cada uno añadiese lo que os diera la gana. ¿vale? Ya no hay pregunta, ya no hay contexto. Simplemente, bueno, dentro de este ámbito de qué pasa con la motivación de las personas en búsqueda proactiva de empleo, ¿qué os gustaría añadir que no se haya mencionado o que no haya, o que no haya salido o cómo cierre? Ah, pues yo te diría, eh, siguiendo desde la perspectiva de empresa, eh, a ver, la motivación, como estábamos hablando ahora, eh, hay que trabajarla desde, desde muchos lugares. Eh, entonces, eh, cada uno tiene que hacer eh, su labor. Entonces, desde la empresa, eh, vuelvo a lo que comentaba antes, es decir, eh, hacer autocrítica. Más que autocrítica, o sea, eh, chequearse, ponerse frente al espejo y, y ver ese grado de, de atractivo que tenemos para que las personas quieran trabajar en... Eh, 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 con nosotros y una de las eh, de las cosas para mí básicas es dar dar información desde dentro y o sea las personas que ellas trabajan en la organización y desde fuera toda la información que puedas dar a las personas que o sea estás captando eh, profesionales para tu empresa toda la información que puedas dar eh, es mucho mejor porque vas a transmitir mucha más transparencia te van a entrar eh, perfiles mucho más motivados porque saben lo que ofreces, saben lo que ofreces. Entonces, si tienes una oferta de empleo en la que no pones salario, no pones horario, eh, las tareas y funciones, pones las propias del puesto, cosas así, eh, no te centras bien también en dónde publicas la oferta, que es muy importante eso también. Eh, si no te centras en, en esos aspectos, al final... Eh, puede ser que te aplique muchísima más gente, pero el grado de motivación de las personas que, que van a aplicar va a ser, Así. Eh, va a ser menor. Así es. Así es. Yo, yo quiero ser optimista ¿no? en el sentido de que dentro de poco pues, bueno, los tiempos van a cambiar mucho con la digitalización. Para mí es fundamental que todo el mundo, los nativos digitales que se habla ahora, ¿no? pues esa persona que falta por conocer tanto a nivel de vuestro sector como en general. Tenemos que apostar mucho por la formación y por la estrategia. O sea, la formación a todos los niveles, incluso formación en valores, también para entender bien lo que supone incorporarse al mercado laboral, qué es lo que eh, las empresas demandan, por qué están ahí, y ser un poco realistas en ese sentido, ¿no? Y estrategia, pues a la hora de identificar cuáles son esos sectores claves en los que a nuestros jóvenes, pues, eh, les podemos decir eh, cuáles son las oportunidades reales de trabajo y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo creo que planificación, sobre todo para, para conseguir eso, ¿no? Con, con optimismo, básicamente. Uh -huh. Yo comparto con mis compañeros, realmente eh, considerar que eh, siempre hemos estado y nos han educado y formado en una motivación de logro constante. Importante también enseñar y educar en la motivación de fracaso. Y como decía una catedrática amiga mía, decía, vive con la satisfacción de ser un insatisfecho el resto de tu vida pero que es una frase también con, con bastante profundidad, ¿no? O sea, no todo y más en un mundo laboral y personal volátil en el que las decisiones ni siquiera se toman ni en el entorno próximo, ni en el entorno inmediato, ni siquiera a nivel estatal. Con lo cual yo diría, añadiría que actuar siempre con seguridad, seguridad en lo, en lo que queremos, transparencia en cuanto a los objetivos y ser muy claro en cuanto a las metas y que esas metas, evidentemente, sin ser transversales, marquen el, la finalidad de lo que yo quiero desarrollar. Y que hay muchísima oportunidad, muchísima oportunidad en el ámbito tecnológico. Soy escéptico, a pesar de que me dedico a la tecnología, pero hay que ser escéptico en el ámbito tecnológico. Pero hay muchísima tendencia eh, de trabajo. Quien no conozca los conocimientos técnicos ni la programación, no hablo en 5 o 10 años, pero en poco tiempo se van a ver eh, más limitadas las opciones. Y eso es una realidad que no la marcamos nosotros. Pero bueno, que hay mucha oportunidad, y, y si yo he sido capaz, que soy medio matado, <laughs> eh, <laughs> sé que los demás y las demás también van a ser capaces de, de hacerlo. Seguro que sí. Mm, bueno, por mi parte, como siempre, la, la modesta opinión de. Por mi parte, nada, de alguna manera me, no es un placer, no, sé cómo, no sabría cómo definirlo, es decir, siempre he pensado que la motivación tiene que estar de mi lado y la frustración del vuestro, la mía por no llegar, la de ustedes por no encontrar. Entonces, viendo que todos debemos estar motivados, sí que tengo la sensación que entonces nos podemos engranar, ¿no? Entonces, seguir empujando, por favor, en ese sentido y no sé, encontrar la manera de que estas dobles velocidades o distintas velocidades o no sé, cojamos toda la autopista, carril de velocidad y despeguemos ya por fin de una vez. Nos sincronicemos. Exacto. Creo que habéis conseguido una mesa muy equilibrada. Quiero daros las gracias a, a los cuatro porque creo que las aportaciones han sido muy enriquecedoras y nos dan mucha materia prima con la que, con la que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vuestra presencia. A vuestra escucha. Espero que te, os haya resultado tan interesante como a mí. También un saludo a todas las personas que nos han seguido por el streaming. Gracias, de verdad, a los cuatro. Gracias. Vamos a tomar.